Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Gloria, porque la hora
Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Dios Todopoderoso.
tenía el nombre. Pero al oír la mentira de la serpiente, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos este nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha dado en vuestro camino. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que hagamos sea del agrado nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. Una vez más nos acercamos ante ti con mucha para tu presencia, Señor, con mucho respeto, con esa reverencia que tú mereces, oh Padre amado. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. Tú nos enviaste, Señor, en este último tiempo, con todo el material necesario, Señor,
Padre, dijiste en Juan 14, 19 que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es tu palabra, oh Padre amado, tu mensaje glorioso. En el tiempo y la sazón tú enviaste, Señor, al séptimo ángel a revelar todos los misterios, oh Padre, mientras el mundo está cayéndose en pedazos, pero hay personas con percepción profética que lo han captado esto, oh Padre. En esta tarde queremos continuar en cumplimiento de tu promesa, Señor, de la realidad de nosotros, Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, Señor, juntamente te decimos muchas gracias y permite entrar rápidamente en la cena de tu palabra. Abre vuestra sabiduría, vuestro entendimiento, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que ya hemos iniciado. Bartimeo el Ciego, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos de América, el día 24 de enero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 15, dice. En esos grandes momentos cruciales en los que la presión es puesta sobre nosotros, que Dios llega. Cuando tomamos la decisión por Él, cuando nos encontramos entre la vida y la muerte, esa orillita aguda, algunas veces en el último momento cuando usted piensa que no va a sanar y alguien se está burlando de usted, aún así mantenga su testimonio, es en ese momento que Dios llega. Párrafo 16. Bartimeo había llegado a la escena un poco tarde. Era temprano en una mañana de primavera, creo que como en abril, porque era cerca de la Pascua. Y su ropa estaba toda harapienta, me supongo. Él llegó hasta la puerta. Hacía silencio. Así que él dijo: Bueno, llegué un poquito tarde porque me quedé dormido. Pero el sol en los cielos palestinos quizás apenas estaba levantando en el este. Y estando él en Eyalon Norte, echada una contra el muro donde había sido derrumbado por Dios cuando Josué entró. Pensemos que él se consiguió una roca y se sentó bajo el sol y dijo: Bueno, quizás haya un mercader que llega un poquito tarde, quizás obtendré una moneda hoy para mi familia porque realmente estamos necesitados. Párrafo 17. Y se puso a pensar acerca de. Mientras estaba sentado allí bajo lo cálido del sol, con su saco harapiento puesto alrededor, empezó a meditar en su sueño, en lo real que había sido. Entonces en su mente empezó a soñar despierto, como yo sé que todos nosotros tenemos esas experiencias. Muchas veces me gusta subir tan alto en la montaña al grado que estoy fuera del alcance de alguien me oiga. Alguien y estar allá únicamente con los animales y soñar, o simplemente soñar con Dios y con la venida del Señor y mirar ahí y oírlo a Él en el canto de los pájaros y observarlo a Él en las águilas y verlo a Él en el amanecer y en la puesta del sol. Él sencillamente está en todo su alrededor, estar a solas y soñar. Párrafo 18. Así que Bartimeo quizás estaba sentado allá en un sueño así. Y siendo que era primavera, él dijo: Oh, soñé anoche que podía ver. Puedo recordar cuando era un muchachito. Vivíamos aquí justo al dar la vuelta a la montaña en una cabaña al lado de allí de mí. Recuerdo cuando solía estar en los principios de la primavera, cuando los botones de oro brotaban, cómo salía a correr como niño que era y jugar. Y mi mamá me permitía cortar para ella un ramo de flores. Y cómo miraba acostado allí en la blanda grama, miraba hacia arriba y veía en el mes de abril las nubes blancas pasando, lo cálido de la luz del sol bañándome. ¡Cuán hermoso debe ser este mundo! Pero hace muchos años que dejé de verlo debido a mi ceguera, así que me imagino que nunca más lo veré. Pero, oh, cómo aprecié ese sueño anoche, el de un soñar que podía ver. Párrafo 19. Entonces él empezó a pensar, su mente se detuvo. Oh, allí es cuando uno entra en el espíritu de algo. Y se regresó a cuando él era un niño.
Yo sé que todos nosotros hacemos eso. Yo lo hago. Regreso al tiempo cuando yo era un muchachito. El ver a mi padre entrar con... Era un padre de baja estatura, un leñador. ¿Y cómo es que él tenía brazos fuertes y lo veía? Él no pesaba más de unos 140 libras, pero un hombre me dijo el otro día que él lo vio subir a una carreta con una carreta, un madero de 150 libras, él solo. Y lo veía cuando él se arremangaba las mangas. Había un manzano allí y el pedacito de un espejo de mi mamá había clavado en él. Y una bombita de agua, ella tenía un saco de harina allí como toalla. Yo veía a mi papá bombear el agua y agarrar jabón y lavarse las manos. Ese jabón le elegía que solíamos hacer, ustedes saben. Y hacíamos la elegía y hacíamos de ella el jabón y nos lavábamos. Cuando yo lo veía a él subir sus brazos así para peinar su cabello negro y greñudo, yo decía, ¿sabes qué? Mi papá nunca va a morir. Él es muy fuerte como para morir, pero él murió a los 52 años de edad. Luego pienso en Hebreos 13, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nosotros no tenemos morada aquí, somos peregrinos y extranjeros aquí, buscamos una ciudad porvenir. Párrafo 20. Miren, Bartimeo estaba pensando en cuando él era un niño y puedo imaginarme que él estaba pensando esto. Oh, recuerdo que a la hora de la comida yo oía esa dulce voz de mi madre hermosa por allí en las laderas. Bartimeo, tu cena, hijo. Y cómo yo corría a la casa y ella me lavaba la carita, me peinaba el cabello y me besaba en las mejillas. Y yo veía sus grandes y tiernos ojos y yo miraba el rostro de esa madre hermosa y ella me sentaba para comer. Y entonces después del almuerzo, un ratito después, ella me llamaba otra vez porque era la hora de la siesta. Y ella se sentaba en el porche mientras mirábamos hacia el Jordán. Y me hacía en sus brazos y yo ponía mis manitas de niño en sus hermosas mejillas. Y ella me besaba y me contaba historias bíblicas. Y cómo me gustaba oír esas historias de cómo el gran Jehová Dios trajo a nuestra gente aquí para meterla en esta tierra prometida. Y ella miraba los botones de oro que yo le había traído, las florecitas de la ladera, y ella decía, esas también son una porción de la promesa de Jehová, Bartimeo. Esta tierra hermosa es nuestra. Y Jehová nos guió por las grandes dunas de Egipto y nos metió en esta tierra. Párrafo 21. ¿Cómo me contaba ella de ese grande y poderoso Jehová, de cómo él tronó con su voz a favor de su pueblo, se paró en la brecha y ahogó al ejército de Faraón detrás de ellos? ¿Cómo él hizo llover pan del cielo y trajo codornices desde los campos y alimentó a nuestro pueblo? ¿Y cómo él obró señales y maravillas? Cuando ellos tuvieron sed, el gran profeta Moisés golpeó una roca y salió agua. ¡Oh, cuán grande fue Jehová! ¡Qué grande y poderoso Dios servimos! ¿Cómo es gran Jehová había prometido a ese profeta Moisés? Algún día Jehová, vuestro Dios, os levantará profeta como yo, y él nos sacará de debajo de esta dictadura romana. Y luego, tú recuerdas cuando ellos cruzaron el Jordán, justo un poquito antes de donde estaba la cabaña de ellos. Y cómo Jehová partió el mar, el Jordán, en el mes de abril, cuando la nieve se estaba derritiendo en los montes de Judea, por allí en el monte Hermón y los demás. Y esa agua de hielo, de nieve y lodosa fluía impetuosamente, serpenteando. El grande y poderoso Josué marchó hacia el mar y habló, y Jehová partió las aguas y lo cruzaron por tierra tan seca como el polvo, justo en el mes de abril. ¡Oh, cómo ese gran Dios! Párrafo 22. Entonces Bartimeo miró hacia allá en un poquitito, se estremeció un poco y dijo: ¿Sabes qué? Quisiera que Jehová todavía fuera Jehová. De alguna manera yo creo que él sí es, pero mi sacerdote me dice que todas esas cosas ya pasaron. Él no está correcto. De repente él oye algo viniendo, clip, 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 clip.
en un burrito. Bueno, debe ser un hombre rico, porque el transporte en aquel entonces generalmente era en los pobres viajaban a pie, los ricos viajaban en carro tirado de un burro o viajaban en el lomo de un burro. Así que él se levanta y sale apresuradamente al camino grande de adoquines que está como a unos 20 pies de él, y sale apresuradamente y dice: limosna para el ciego, limosna para el ciego. De repente el burrito se detuvo y él oyó una voz cruel diciendo: apártate de mi camino, mendigo. Yo soy el siervo del Señor. Voy camino a Jericó esta mañana. Voy a reunirme con la asociación ministerial. Voy a encargarme de que no hayan servicios de sanidad por aquí. Nada de ese fanatismo. Ningún supuesto profeta Galileo va a venir por aquí con nada de su fanatismo. Apártate de mi camino, mendigo. Debe seguir mi camino. Debo seguir mi camino. Yo estoy en el servicio del Señor. Perdónenme, santo. Retrocedió. Continuó rumbo a Jericó para llevar a cabo para hacer que la asociación ministerial detuviera todas las campañas como esas. Quizás eso es un poquito rudo. Tal vez no debía haber dicho eso. A propósito, ustedes saben que el hombre muere, pero el espíritu no. Así que es una lástima, pero de esa manera debe ser, pues cada generación que se levante en el juicio tendrá que ser juzgada por la misma cosa. ¿Ven ustedes? Ustedes tienen que pasar exactamente por la misma cosa. Párrafo 24, por último. Entonces, mientras Bartimeo se regresaba, el día iba avanzando. Pensamos un poquito. Y él solo, ahora cruzando, había hecho sombra sobre la roca. Así que él palpó alrededor hasta que encontró otra y se sentó. Pensó: bueno, me imagino que no llevaré nada esta noche a casa, me imagino que no tendremos nada. Y al sentarse, pensó: bueno, yo estaba deteniendo un sueño tan maravilloso acerca de los días pasados y acerca del gran Jehová. Entonces volvió a su pensamiento otra vez y dijo: sí, yo recuerdo que mi madre me contaba una de mis historias favoritas. Y una de mis historias favoritas era esta. Ella me solía contar del profeta Elías. A mí me gusta mucho eso, porque ella decía: Bartimeo, ¿te gusta la historia acerca de Elías, el tisbita con la mujer sunamita? Sí, mamá, porque es acerca de un niño. ¿Y cómo es que Dios obró su plan por medio de un niño? Y a él le gustaba eso, porque él también creía en Jehová. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este mensaje titulado Bartimeo el Ciego, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos de América, el día 24 de enero del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 25 al 34. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Bartimeo el Ciego. Párrafo 25. Y esta mujer sunamita, siendo una gentil, sin embargo, Dios le mostró favor. Como el grande y poderoso profeta Eliseo llegó a la ciudad y ella percibió que él era un hombre santo. Él vivía en una cueva allá en el monte y tenía a su siervo con él, Jesse, quien era algo como un director de campaña que andaba por allí y le ayudaba a preparar las cosas cuando él iba a predicar. Y por alguna razón u otra, a ella le agradaba ese hombre. Ella pensaba que él era una persona maravillosa. Amén. Así que su esposo era un hombre algo anciano y ella se estaba envejeciendo. Y ella le dijo a su esposo: te ruego que le mostremos favor a este hombre, porque yo percibo que él es un hombre santo. Y ellos le construyeron un pequeño aposento al lado de su casa, un pequeño aposento para el profeta. Le pusieron una camita allí y también le pusieron un pequeño jarro con agua y una sillita en que sentarse y una pequeña bandeja para lavarse los pies cansados y fatigados y las piernas cuando él se sentara. Y sin duda que el siervo le llevaba algo para comer
cuando ella oía que él estaba allí en el aposento. 26. Y Elías estaba tan satisfecho con esto, al grado que yo puedo oírla a ella decir: Bartimeo, ¿sabes tú que X es lo que esa mujer necesitaba más que todo cuando él le preguntó? Repito la pregunta. ¿Sabes tú qué es lo que esa mujer necesitaba más que todo cuando él le preguntó? Él dijo: ¿qué favor podría hacer por ti? ¿Podría hablarle al rey o podría hacer algo por ti? Ella dijo: no. Yo habito en medio de mi pueblo. No hay nada que yo necesite. Yo solo lo hice de corazón porque respeto al Dios que tú sirves y respeto la vida que tú vives. Y entonces Jesse dijo: ella es vieja, su marido es viejo y ellos no tienen hijos. A Bartimeo le gustaba esto. Y el gran profeta Elías dijo: ve, dile que se pare aquí a la puerta. Él había visto una visión. Él dijo: así dice el Señor, tú abrazarás un hijo. Y cuando ese niño llegó a tener la edad como de 12 años, oh, cómo lo amaban su papá y su mamá. Ese bebé debe haber sido más o menos la edad del pequeño Bartimeo. Y como lo amaban su papá y mamá, ¿cómo es que su papá lo había llevado a los campos y le enseñó todo el proceso para cultivar el grano? Y un día, mientras estaba en el campo, a él quizás le dio una insolación, porque continuaba diciendo: mi cabeza, el sol palestino es muy caliente, esos rayos directos, mi cabeza. Y él, su padre estaba ocupado, así que el niño estaba enfermo. Él le dijo al siervo: lleva al niño con su madre. Y el niño se enfermó más y más, hasta que finalmente murió en las piernas de su madre. Y la cortesía de esa famosa mujer que mostró favor a un siervo de Cristo. Ella sabía exactamente y fue guiada por el Espíritu con respecto a qué hacer. Oh, me gusta eso. No únicamente a Bartimeo, sino que a mí también me gusta. Ella lo llevó al aposento del profeta y lo acostó en la cama del profeta. ¿Qué lugar donde acostarlo? Exactamente. Y ella le dijo a su siervo: enalbárdame una mula y no te detengas, sino cuando yo te lo dijere, anda. Y su esposo dijo: no hay necesidad de ir a buscarle. No es luna nueva ni día de reposo. Él no está allá. Ella dijo: todo está bien. Y otra cosa, Bartimeo, ¿sabes que Dios no revela todo a sus siervos? Él solo les revela lo que Él quiere que ellos sepan, ¿ves? Solo lo que Él quiere que ellos sepan. Así que cuando la mujer estuvo al alcance de la vista de ese grande y poderoso hombre de Dios, él se caminó hacia la puerta de la cueva y puso su báculo al lado de la pared. Se estaba envejeciendo bastante y él puso sus manos hacia arriba de esta manera y miró. Él dijo: ¿quién es esa que veo venir? Jesse dijo: es la tsunamita. Ella se ve como que está llena de pesar. Ella estaba llorando y comportándose así. Él entonces dijo: su corazón está afligido, pero Dios me ha encubierto el motivo. Yo no sé lo que le pasa. Dijo: ve a recibirla. Él fue y la recibió. Y cuando ella llegó cerca de ese gran profeta, él dijo: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Oh, yo amo la expresión de esa mujer. Ella dijo: todo está bien. Pienso que allí es donde Marta y María... Parece que Marta siempre era un poquito dilatoria, pero cuando ella supo que sí,
refiriéndose de nuevo a esta mujer, sí, esta mujer sunamita sabía que Dios estaba en ese profeta. Ese era el representante de Dios en ese día. Y si Dios estaba en su profeta, ¿cuánto más estaba él dentro de su hijo? Y ella dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Eso es, esa es la idea. Y la mujer sunamita, ella dijo: todo está bien. ¿Por qué? Su marido se estaba estrujándose las manos y gritando. Todos los familiares estaban gritando y llorando y comportándose así. Y ahí estaba ella, con un corazón quebrantado. El niño estaba tendido, muerto en la cama del profeta, su único hijo. Y era una mujer anciana y un hombre anciano. ¿Cómo amaba ella a ese niño? Pero todo está bien, porque ella estaba parada ante el representante de Dios. Y él sabía, ella sabía que Dios podía revelar por medio de ese representante de él lo que fuera. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero ella quería saber por qué Dios se lo había llevado. Me gusta eso. Y Dios tiene un representante en el mundo hoy. Lo llamamos el Espíritu Santo. Amén. Párese ante su presencia. Oh Dios, yo quisiera que la gente pudiera captar eso. Párese ante su presencia y dese en cuenta qué dijo él. Y ella dijo: todo está bien. Me supongo que el corazón del profeta se animó. Así que ella llegó y cayó a sus pies y lo agarró por las piernas. Eso como que fue un mal comportamiento, pensó el siervo. Esa mujer no debería caer de esa manera ante su maestro. Así que, ¿qué hizo él? La levantó. Y entonces Elías dijo: déjala. Su corazón está lleno de pesar y Dios me ha encubierto el motivo. Y entonces ella manifestó lo que había sucedido. Dijo: ¿por qué me dio Dios este hijo? ¿Por qué me dijiste eso para engañarme? El niño ahora está tendido, muerto. Fíjense bien en Elías. Él dijo, él sabía que todo lo que tocaba era bendecido. Cuando él estaba ungido, le dijo a Jesse: toma este báculo y ve. Si alguno te saludare, no lo saludes. No te detengas por ningunos asuntos sociales. Pienso que eso es lo que Dios hace con su palabra. Está ungida. Es Él. Y nosotros somos sus mensajeros. No tenemos tiempo para detenernos para hacer esto y discutir esto y disputar esto. El mensaje es urgente. La gente se está muriendo. Lleguemos allí. Derrumbemos nuestras barreras denominacionales y todo lo demás. Y abramos camino. Sí, Señor. Llevemos el mensaje a un mundo moribundo. Entonces, no quiero entrar en eso. Porque entonces empezaré a predicar. Miren, sin embargo, él se fue, pero la fe de la mujer no estaba en el báculo. Su fe estaba en el profeta. Y ella dijo: vive Jehová y vive tu alma. Ella sabía que él estaba vivo por los siglos de los siglos. Vive tu alma, que no te dejaré. Oh, hermanos, eso es. Allí es cuando lo captan. Aférrese. Echen mano del Espíritu Santo de esa manera y no lo suelten. Mi brazo no está mejor hoy. Eso no importa. Mañana no importará. O cuando suceda, yo me aferraré hasta que sí sane. Yo tengo tu promesa. Tú dijiste tu promesa. Yo sé de otros que fueron sanados de esa manera. Y yo me aferraré a esto. Yo estoy en tus manos. Amén. Entonces, algo va a suceder entonces. Párrafo 34. Cuando ustedes toman la promesa de Dios y se aferran a ella: Señor, tú me dijiste que si yo llenaba los requisitos de arrepentimiento y demás, que tú me darías el bautismo del Espíritu Santo. Yo estoy aquí en tus manos hasta que tú lo hagas.
Me gusta el testimonio de Woody Robinson. Se metió en medio del maizal y dijo, si tú no me das el Espíritu Santo, dijo, cuando regreses a la tierra, habrá una pila de huesos aquí. Me gusta eso, sí, señor. Allí es cuando él obtuvo algo. De esa manera ustedes lo deben hacer. Aférrense a ello. Párrafo 35. Yo admiro a esa mujer. Su fe estaba en el profeta. Venga, ella se aferró a él. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, amén. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Bartimeo el Ciego, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos de América, el día 24 de enero del año 1961. Para continuar, hermana Edith, Dios bendiga los párrafos 35 al 44. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Bartimeo el Ciego, párrafo 35. Yo admiro a esa mujer. Su fe estaba en el profeta. Ella se aferró a él. Dijo, yo no te voy a dejar. Así que, bueno, es solo. Miren, Jesús enseñó esa misma cosa. ¿Qué del juez injusto y la viuda? Él no le hacía justicia. Y aunque ella lloraba día y noche, bueno, él le hizo justicia de sus enemigos solo para deshacerse de ella. Dijo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Eso es lo que queremos. 36. Si ustedes no creen que el Espíritu Santo es real, echen mano de la promesa de Dios y quédense con ella. Aférrese a ella, no la suelten. Si ustedes no creen que Él es un sanador, cualquier enfermedad o problema que ustedes tengan ahora mismo, no esperen hasta la línea de oración. Echen mano de ella ahora mismo y digan, Dios, yo estoy en tus manos. Y Satanás dirá, tú no has mejorado. Eso es lo que él me dijo a mí. Yo dije, mira, sinvergüenza, si tú quieres y si a ti te gusta oírme testificar de la gloria de Dios, quédate por aquí. Pero tú no vas a impedirme hacer eso. Si a ti te gusta oír los testimonios de Dios y las alabanzas de la sanidad divina, quédate por aquí. Yo lo voy a testificar tanto como pueda. Me voy a quedar con eso. Quédate por aquí, escúchalo. Yo te invito a que lo escuches. Quédate por aquí. El primer día no mejoré. El día siguiente no mejoré. El día siguiente no mejoré. Yo continué aferrándome, testificando, alabando a Dios, abriéndome paso por las nubes oscuras. Él hizo una promesa. Firmemente allí estaba. Él se cansó después de un rato y huyó. 37. Entonces que el profeta vio que no se podía deshacer de ella. Así que él dijo, muy bien, ceñiré mis lomos e iré contigo, oh hermanos. Así que Jesse los encontró cuando él venía de regreso. La fe de ella, miren, el báculo hubiera hecho la obra, pero depende en dónde está su fe. Así que la fe de ella no estaba en eso, estaba en el profeta. Así que él llegó allí y todos ellos estaban lamentando y comportándose así y gritando y toda esperanza se había perdido y todo. Yo puedo imaginármelo diciendo, cállense. ¿Qué va él a hacer? Quiero que se fijen. Él entró al aposento donde estaba el niño tendido en la cama. Cerró la puerta detrás de él. Solo él y el niño. Esos son los momentos más exitosos. Cuando uno está a solas con Dios. ¿Ven? Estén a solas con Dios. Jesús dijo, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Él abrirá. Él te lo revelará en público. 38. Así que puedo ver al profeta. Miren la Biblia. Dice que él caminó de acá para allá en el cuarto. Simplemente caminaba. Señor, aquí estoy. ¿Qué puedo hacer? Caminó de acá para allá. Él estaba esperando en el espíritu. Después de un rato, lo tocó a él. Fue allá y tendió su cuerpo sobre el cuerpo del niño.
se empezó a levantar, se levantó y empezó a caminar otra vez, caminar de acá para allá. Él sintió que la unción se hacía mayor, así que tendió su cuerpo sobre el niño y este estornudó 7 veces. Lo levantó, lo llevó afuera y se lo presentó a su madre. Oh, ¿cómo es que al pequeño Bartimeo le gustaba esa historia? Él decía, 39, ¿ves? Dios tiene que obrar su propósito, Bartimeo. ¿Ves? Dios tiene que hacer algo, levantar a alguien para una cierta cosa. Él ordena las cosas. Oh, mami, tú eres tan hermosa. Yo te amo, mami. Y, ¿sabes, Bartimeo? Antes que tú nacieras, tú no lo entiendes ahora, cariño, pero antes que tú nacieras, yo te dediqué a Dios, a Jehová. ¿Sabes qué? No me sorprendería ni una pizca si tus ojitos miraran al Mesías. Y él pensó, oh, Elías, si él llegara a venir ahora, yo estoy ciego. Pero tú sabes, Bartimeo, Dios usa a niñitos para su gloria. Él tiene un propósito, y yo creo que él tiene un propósito en la vida para ti. Entonces, mientras él pensó eso, o no pudiera ser ahora, mira lo que es. Pobre mamá, ella oró. Ella murió hace años. Pero me imagino que por lo que ella oró, se perdió. Tú sabes, en esos adoquines, 40. No, nunca hay una oración sincera que se haya hecho, que no haya sido contestada. Yo tengo 51 años de edad y he estado en el ministerio por 31 años. Y digo delante de la Biblia de Dios que nunca pedí sinceramente algo, que Dios no me lo diera o me dijera la razón por la cual Él no me lo podía dar. Eso es, lo digo como un siervo de Cristo, correcto. De las decenas de millares de veces que le he pedido cosas, sinceramente le he pedido algo a Él, que he nombrado algo y se lo he pedido a Él, o me decía, Él me lo daba, o me decía por qué no me lo podía dar. Así que yo sé que siempre es mejor si no lo puedo obtener. Si su niñito le pidiera a usted una navaja de barbero para rasurarse con ella, usted no sería un buen padre si se la diera. Él se lastimaría. Él sabe lo que es bueno para nosotros y lo que no es. 41. Así que entonces Bartimeo pensaría esto. ¿Sabes qué? Un poquito más abajo de aquí hay un vado por donde cruzó Israel. Y solo pensar en este mismo camino por donde pasó ese sacerdote hace rato, ese gran profeta, Elías con Eliseo pasaron junto a ese camino, yendo allá hacia el Jordán para abrirlo otra vez. 42. Entonces, desde ese tiempo que Israel cruzó hasta el gran profeta Elías, Dios habló y abrió el mar. Él podía abrir las aguas. Él pensó, oh, si yo tan solo hubiera vivido en aquel día de esos dos grandes profetas caminando juntos hacia el Jordán. Uno de ellos iba a regresar, el otro iba a ascender, y el anciano había peleado contra Jezabel y Acab y contra los pecados del mundo. Y justo al cruzar el río estaba un caballo, estaba atado allá en algún matorral, y un carro de fuego se lo iba a llevar arriba a la gloria. El joven profeta iba a recibir una doble porción para su ministerio. Para regresar, iban caminando juntos. Él dijo, si yo hubiera estado sentado en esta roca en ese entonces, yo hubiera corrido. Y 43. Porque tú eres un hombre que haces real a Dios para la gente. Simplemente pídele a Jehová y yo recibiré mi vista. Pero el sacerdote me dice que todos esos hombres, que Jehová dejó de hacer eso hace años. Ellos todavía piensan la misma cosa, pero él sigue adelante de igual manera, solo si él sigue siendo Jehová. Me imagino que él pensó, si yo hubiera podido llegar allí detenido, bueno, esos profetas, ellos de seguro me hubieran bendecido y yo hubiera sanado. Pero todo se terminó ahora. Los días de los milagros ya pasaron. Así que no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Me imagino, si no solo, sentarme aquí, ciego. Los vientos soplaron y él se cubrió con su saco y empezó a pensar en otra historia. El gran Josué, un día, no más de 100 o 200 yardas
de donde él estaba sentado. Israel cruzó ese poderoso río con ese gran príncipe Josué. 44. Luego él recordó otra historia, que mientras estaba acampando allí Israel con la gran columna de fuego de Dios suspendida sobre ellos, un día Josué, el gran capitán, salió a inspeccionar estudiar su estrategia de cómo quitar del camino esos muros de Jericó. Mientras él andaba caminando por allí, vio a alguien saliendo para encontrarse con él. Era otro guerrero. Josué desenvainó su espada, porque él era un guerrero. Él blandió su espada y dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Entonces ese gran hombre desenvainó su espada y el relámpago salió del extremo de ella. Él dijo, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Yo soy el príncipe de Jehová. El gran poderoso Josué arrojó al suelo su escudo, arrojó al suelo su espada, se quitó el yelmo y cayó a sus pies. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Bartimeo el Ciego, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos de América, el día 24 de enero del año 1961. Continuamos, hermana Erika. Dios te bendiga en los párrafos 45 al 53. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Bartimeo el Ciego, del año 61-01-24, párrafo 45. Él quizás dijo, si yo hubiera vivido en esos días, a mí también me hubiera gustado haber caído a sus pies. Pero no tenía la menor idea que ese mismo príncipe del ejército de Jehová no estaba ni a 100 yardas de él, el mismo príncipe, mientras él estaba pensando en esas cosas. Es generalmente cuando usted medita en el Señor, es generalmente cuando usted tiene su mente no en algo más o en las cosas del mundo, o cómo usted va a ganar mucho dinero, o qué clase de organización grande va a edificar. Es el problema con el mundo hoy en día. Ese es el problema con el mundo hoy en día. Tenemos nuestra mente en las cosas del mundo en lugar de tenerlo en Dios. Meditemos en Dios. La Biblia dice, si hay algo digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto pensad. Nuestra mente vaga. Y cuando menos pensamos, nos extraviamos en algún lugar allí y estamos pensando en otra cosa. Mantengamos a Jesús en nuestro corazón, en nuestra mente, todo el día y noche. Esa es la manera de hacerlo. 46. Mientras él estaba pensando en eso, oyó un ruido. Es extraño. Donde quiera que Jesús está, hay mucho ruido. Yo no sé por qué, pero por lo general, así es. Y se oía mucho ruido que venía desde adentro. La primera cosa, la puerta se abrió bruscamente y oyó un gran ruido y la gente corriendo y algunos gritando, Hosanna, Hosanna, al profeta de Galilea, las mujeres y algunos de los hombres. Entonces él podía oír algunos gritando y burlándose de él. Tú no eres nada más que un impostor. Y le arrojaban huevos podridos y frutas podridas. Él oyó a ese mismo sacerdote que hacía un rato antes que la asociación se reuniera, diciendo, ¿y tú dices que eres profeta? Oímos que resucitaste a un hombre muerto del sepulcro. Nosotros te conocemos, impostor. Ellos pusieron a ese hombre allí y tus discípulos hicieron eso. Eso no es nada más que una farsa. Si tú puedes resucitar a los muertos, tenemos todo un cementerio lleno de ellos aquí. Ven, resucita a algunos de ellos y te creemos. Te creeremos. 47. Jesús no le presta atención al diablo. Él nunca lo hizo. Ese mismo diablo le dijo a él en una ocasión, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él podía haberlo hecho. Uno de ellos le cubrió su rostro con un trapo un día ya en el tribunal. Lo puso sobre su rostro, sobre sus ojos y lo golpeó en la cabeza con una vara. Los escarnecedores y dijeron, si eres profeta, dinos quién te golpeó. ¿Ven a ese diablo?
ese mismo diablo vive hoy día. Ve allá y sana a la anciana tal y tal que está en la esquina. Ve allá a tal y tal y sánalos. Nosotros no recibimos órdenes del diablo. Jesús dijo, no hago nada hasta que el Padre me muestre primero qué hacer, porque él hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Así que si ustedes oyen a alguien decir algo así, retírenlo, retírense. Ese es el diablo. Nosotros no recibimos órdenes de Satanás. Nosotros venimos de arriba. Cuando él nos muestra qué hacer, entonces nosotros vamos y lo hacemos. Si él quiere que sea sanado el señor Jones, que está en la esquina, él le dirá a su siervo. Y él irá allá y lo sanará. Eso es correcto. Solo por medio de sus órdenes. Yo no hago nada hasta que el Padre me muestra primero qué hacer. San Juan 5:19-48. Miren, yo puedo ir a ese sacerdote y gritarle a él. Tú no eres nada más que un impostor. Jesús, con las cargas y los pecados del mundo sobre él, iba directo al Calvario, directo a Jerusalén, para ser entregado en las manos de hombres pecadores, los gentiles. Ellos lo iban a crucificar. Todas las cargas y el pecado de todo pecado que fue cometido alguna vez en la tierra o que alguna vez sería cometido reposaban sobre él y ellos estaban riéndose, burlándose de él. Otros estaban gritando, Hosana al profeta de Galilea, el hijo de David. De esa manera es hoy día, aquí mismo en Beaumont, Texas. Algunos se reirán y se burlarán. Algunos creen la historia. Siempre ha sido de esa manera y siempre será de esa manera. Hasta la consumación será de esa manera. Una multitud mixta. 49. Todo avivamiento produce gemelos. Los dos hijos de Jacob o de Isaac están bien representados. Cada vez que hay un avivamiento, nace un Esaú y nace un Jacob. Uno. Un hombre religioso del mundo que se vuelve almidonado y acepta alguna experiencia del seminario y el otro. Quiere esa primogenitura sin importar cómo tenga que obtenerla. Si tiene que ser un santo rodador u otra cosa. Él quiere la primogenitura sin importar cómo lo obtenga. Ese es el problema con la gente hoy día. Le tiene miedo a ese primogenitura o odian eso, pero produce gemelos. Los hombres del mundo, con una inclinación muy religiosa, dan buenas y limosnas y cosas así. Pero no les importa nada la primogenitura. Esas dos grandes clases han estado contendiendo desde que empezó el mundo. Y ellos están a punto de llegar a manifestarse ahora mismo. A esos que Jesús dijo, serán tan semejantes que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Es verdad, ustedes ven qué hora tan engañosa es la que estamos viviendo. Quédense con la palabra, hermano. No deje esa palabra, correcto. La palabra hablará por sí mismo. 50. Entonces puedo imaginarme al pobre anciano Bartimeo tratando de levantarse diciendo, ¿a qué hora se debe todo eso? Siéntate. ¿A qué se debe todo ese ruido? ¿Qué? ¿Quién ha hecho algo? Nadie lo ayudaba. Él estaba ciego. No me gusta ver eso. Que empujen a un pobre hombre ciego de aquí para allá. Entonces, de repente, debió haber sido, voy a pensar que fue así, una jovencita que pasaba, y el anciano había oído empujada, había sido empujado hacia atrás, y él estaba tratando de levantarse sobre sus rodillas en sus trapos viejos. Ella lo ayudó a levantarse amable y cariñosamente. Ella dijo, señor, me parece que usted es ciego. Sí, señorita, usted es muy amable con los ciegos. Sí, siento compasión por los ciegos o por cualquiera que esté en necesidad. Señorita, ¿me diría usted? Nadie me dice, ¿a qué se debe todo ese alboroto?
Yo he estado aquí por muchos años. Yo nunca había oído tal alboroto como ese. Algunos dicen una cosa y otros otra. Oh, Señor, ¿no sabía usted que Jesús de Nazaret, el profeta, va pasando? ¿Quién? ¿Jesús de Nazaret? Bueno, ¿quién es Jesús de Nazaret? Usted es un judío, ¿no es así? Oh, sí, yo. 51. Bueno, ¿sabía usted que dice en las Escrituras que el Señor nuestro Dios iba a levantar un profeta como Moisés y que él sería el Mesías? Oh, sí, yo apenas estaba pensando acerca de eso. Yo estaba pensando en ello. Oh, sí, él será el hijo de David. Bueno, ese es el que va pasando por aquí. ¿Cómo se llama? Jesús de Nazaret. Él es el Mesías. Yo lo he visto dar la vista al ciego. Oh, usted debería haberlo visto esta mañana. Él ciertamente probó su oficio mesiánico cuando entró por el lado sur de la ciudad. Usted debería haberlo visto. ¿Recuerda usted a un hombrecito aquí en la ciudad que se llama Zaqueo? Oh, sí, el esposo de Rebeca, sí. Él me ha dado limosna muchas veces. Él es un mercader. 52. Sí, bueno, él es algo pequeño de estatura, usted sabe. Y Rebeca ha estado asistiendo a la reunión. Y yo soy una discípula de este Señor Jesús. Y somos enseñados como cristianos, sus discípulos, de honrar y ser bondadosos y verdaderos. Eso es. Todos los cristianos hacen eso, muestran cortesía, y es por eso que yo quiero que usted entienda, Señor. Y esta mañana yo estaba allí presente porque supimos que él iba a venir. Y Rebeca había orado mucho para que Zaqueo. Él es un buen hombre, pero es un poco de estilo propio, porque él se inclina mucho hacia la sinagoga. Y usted sabe, el rabí Kavinkis, allá él... A él sencillamente no le agrada a Jesús de Nazaret. Y ellos tienen una asociación ministerial aquí. Y se reunieron esta mañana y le prohibieron a Jesús que hiciera milagros en la ciudad. Lo echaron fuera, así que él sencillamente se fue. Pero usted sabe, Rebeca había orado muchísimo para que Zaqueo llegara a creer en el Señor Jesús como el Mesías de Dios. Y ella le dijo todas las cosas que ese Mesías había hecho y cómo es que él sería un revelador de los secretos del corazón y todo lo demás. ¿Y sabe usted lo que Zaqueo hizo? Él es algo corto de estatura, así que él estuvo en la puerta muy temprano, donde nosotros sabíamos que iba a estar. Y usted sabe, cuando él vio que era demasiado pequeño para poder verlo, así que yo estoy seguro, Rebeca y yo habíamos hecho un pacto con una con la otra que íbamos a orar por que el Mesías sería, que él reconocería al Mesías. 53. Así que yo observé a Zaqueo. Él corrió por la calle, aleluya, hasta llegar al camino de la gloria. Y sabe usted, esos sicómoros que están allí, en otras palabras, ¿dónde estaban esas palmas? Dijo, él subió allá arriba y dijo, mira, me voy a sentar aquí en una horqueta del árbol. Me sentaré, pondré una pierna de este lado y la otra de este lado. Yo lo miraré cuando él dé la vuelta a la esquina, porque él siempre sigue a la avenida, aleluya, y el camino de la gloria. Él siempre transita por allí, así que yo sé que lo encontraré allí. Así que él se sentó allí, en donde dos ramas se muestran. Miren, allí es donde mucha gente se encuentra en esta noche, donde se une su camino y el camino de Dios. Se tiene que tomar una decisión. Puede ser que usted esté aquí esta noche en esa misma condición. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Bartimeo el Ciego, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 24 de enero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 54. Dice, bueno, él empezó a pensar allá arriba. Él nos dijo esto hace un rato después que sucedió lo que sucedió. Así que la asociación ministerial no lo dejó ir al auditorio para tener la reunión que él iba a obtener. Así que Zaqueo, él se subió al árbol y dijo, Rebeca me dijo que este hombre podía discernir los pensamientos del corazón.
Mira, yo no creo en el Rabí Kavinsky. Mi pastor me dijo que eso, esa cosa ya no sucede. Si hay un Rabí Kavinsky aquí, perdónenme usted, yo solo estoy usando esto como una ven, o yo pudiera decir el prevíster estatal, o algo así, o el superintendente de distrito, o ustedes saben, no importa. Cualquier persona así, ustedes saben a lo que me estoy dirigiendo. Así que entonces, de todas maneras, él se sube al árbol y él, o el doctor PhD, LLD, o cualquiera de ellos, ustedes saben. Así que él se sube al árbol. Dijo, ¿sabes qué? Me voy a asegurar que ese hombre no sepa nada acerca de mí. Así que él agarró todas las hojas y tiró de ellas para cubrirse. Él se camufló. Él era un hombre muy pequeño de todas maneras, sentado sobre esa rama. Usted sabe de esa manera. Así que él dejó una hojita allí para que él, como una puerta para que él la levantara para así verlo a él cuando diera la vuelta en la avenida Aleluya, yendo hacia el camino de la gloria, porque estaba allí cerca en la esquina. Y después de un rato, mientras estaba sentado allí, ella dijo, usted debería haberlo oído testificar de ello, Señor. 55. Jesús iba pasando y el anciano ciego estaba escuchando la historia porque él sabía lo que su madre le dijo, cómo sería ese Mesías. Así que él estaba escuchando esta historia. Jesús iba avanzando. Ellos le arrojaron cosas, se burlaron de él y le decían, ven y resucita a los enfermos, a los muertos, perdón, para que ellos vieran que no había ningún truco en ello y todo lo demás de esa manera. Y así que, a medida que ellos dijo, él nos dijo entonces que se escondió detrás de esas hojas y dejó esa puertita abierta. Entonces, ¿sabes qué? Dijo, cuando él pase por aquí, yo simplemente miraré por encima y lo veré. Dijo. Porque si todos los demás lo estaban mirando, bueno, por causa de mi prestigio, yo lo miraré a él desde aquí. Así que se escondió para que él no lo viera. Él entonces levantó la cubierta y después de un rato ahí venía Jesús. Y una mujer se acercó y un apóstol fornido iba enfrente. Simón Pedro con otros 11 diciendo, lo siento, el profeta está muy cansado. Tenemos que llevárnoslo ahora. Él está algo, no lo dejaron tener la reunión allá, así que tenemos que irnos de la ciudad. 56. Y dijo, él lo observaba. A los pocos minutos, él llegó ahí, levantó la cubierta un poquitito más y miró, dijo, tú sabes cómo que me gusta la apariencia de ese hombre. Hay algo aspecto en ello que cuando usted mira a Jesús directamente, nunca jamás se siente el mismo. Hay algo acerca de ello que toma control de usted. Así que él tomó su hojita de esta manera, la alzó y dijo, ja, de seguro lo engañé en esta ocasión. Me subí al árbol. Y ese es el hombre que conoce los secretos del corazón. Ja, bueno, él pudiera ser que fuera un profeta y se cubrió de esta manera. Él se detuvo ahí debajo del árbol, miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, desciende. No solo sabía que él estaba en el árbol, sino que conocía su nombre. Oh, Bartimeo dijo, ese es él. Ese es el hijo de David. Oh, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí va él entre una multitud de miles, quizás 7 u 8 mil personas gritando una cosa y otra. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Yo creo que tú eres el profeta que había de venir. Oh, hijo de David. 57. Miren, él no lo podía tocar a él. Yo pudiera predicar sobre eso muy fácilmente. ¡Oh, lo que hará la fe en Dios! ¿Quién tiene que ser el obispo, el prevístero de distrito, el doctor Janes, LLD? No, señor, era un mendigo harapiento, ciego, pero tenía la fe suficiente. Miren la carga sobre él, teniendo que encarar todo eso. Sin duda que en su ropa estaba el hedor de las frutas podridas y de las cosas que ellos, verduras, que ellos le habían arrojado a él. Pero él mantuvo la calma. Él se estaba enfrentando con el Calvario.
Todo el mundo entero estaba puesto sobre sus hombros, pero la fe de un mendigo ciego lo detuvo y lo hizo que permaneciera inmóvil por un momento. ¡Amén! Fue el mismo ejército poderoso del Señor que detuvo el sol para Josué. Josué detuvo el SOL por fe, pero Bartimeo el ciego detuvo al HIJO por fe. Y esa misma fe lo traerá a él de la gloria desde donde él controla el sistema solar y el universo. Lo traerá a él aquí, a este tabernáculo esta noche. Esa misma fe como de niño. Párrafo 58. Él se detuvo y permaneció inmóvil por un momento. Miró para todos los lados. Ellos los llevaron allí. Él dijo, tu fe te ha salvado. ¡Oh, hermanos! De allí él siguió caminando. La damita sosteniéndolo del brazo, ella tal vez dijo, oh, ¿oyó usted lo que él dijo? ¡Oh, sí! ¡Oh! Piense, él me dijo que recibiría la vista. La procesión iba avanzando por el camino. Él iba rumbo al monte para ser crucificado. Dijo, recibe la vista, tu fe te ha salvado. Así como su fe lo salva a usted del infierno, la misma palabra griega se usó, soso, sí, la misma vez. Cada vez que es traducida, se refiere tanto a salvación física como salvación espiritual. La misma fe hace la misma cosa, tu fe te ha salvado. Oh, la fe de él detuvo a Jesús e hizo él permanecer inmóvil. Así que él dijo, él me lo dijo. Él sí es el Mesías. Él tiene todas las señales del Mesías y me dijo que yo recibiría la vista. Yo estoy satisfecho que la recibiré. Oh, yo estoy satisfecho. Yo estoy satisfecho. Empezó él a decir. Al instante vio una sombra. Oh, yo sí he recibido mi vista. Y se fue por el camino. Cuando él dice algo, solo continúen creyéndolo. Párrafo 59. Leí una pequeña historia, quizás era ficción, quizás o no sé, sobre Bartimeo. Decía que él tenía una esposa y una niñita. Y decía que una noche su esposa se enfermó. Entonces él fue afuera y dijo, Jehová, la única cosa que yo tengo que ofrecerte. Ellos tenían que tener alguna clase de entretenimiento para atraer la atención, los mendigos. Como ellos lo tienen en la India. Si un mendigo en la India no tiene algo para atraer a la atención del transeúnte, él nunca recibe una moneda. O es al menos muy raro que lo reciba, de todas maneras. Ellos tienen monitos. Los monitos golpean al hombre y él corre como si está gritando y llorando. Ellos tienen una cobra o una serpiente que pelea con un animalito. Y todo eso para entretener, haciendo una cosa u otra para que le den una moneda. Así que ellos decían que Bartimeo tenía dos tortolitas que daban volteretas una sobre la otra. Él dijo, Jehová, yo no tengo mucho, pero si tú permites que mi esposa viva, el médico se acaba de ir y dijo que ella va a morir. Yo la necesito mucho. Si tú me permites que viva mañana en la mañana, yo te ofreceré mis dos tórtolas como sacrificio. Párrafo 60. Y su esposa sanó. Así que él ofreció las tórtolas. Unas semanas después, él dijo que tenía una niñita que nunca había visto en su vida. Una niña de cabellito rizado. Una noche ella se puso gravemente enferma. Y el buen médico vino otra vez y dijo, Bartimeo, la niña casi es histérica. Yo creo que la niña va a morir. ¡Oh! Él dijo, buen médico, ¿está usted seguro? De acuerdo a lo que sé de mi preparación médica, la niña se está muriendo ahorita. La fiebre le ha hecho que entre en espasmo y no hay nada que se pueda al respecto. Y él salió al lado de la casa a la luz de la luna, palpando por el lado de la casa. Dijo, Jehová, yo no tengo más que una sola cosa que me queda. Yo no sé qué clase de perro le llaman a eso hoy, que guía a los ciegos. Se me olvida, alguien dice, un perro lazarillo. Un perro lazarillo. Bueno, en vez de que un perro guiara a los ciegos, ellos tenían un cordero que guiaba a los ciegos. 61. Así que Bartimeo decían que él tenía un cordero que lo guiaba. Él dijo, eso es todo lo que tengo para dar. Jehová, pero que yo amo mucho a mi niñita. Si tan solo permites que ella sane y no muera, mañana iré al templo y yo
yo te ofreceré ese cordero como sacrificio. La niñita sanó. A la mañana siguiente él iba en camino llevando al cordero para el sacrificio. Y dice que el sacerdote salió y dijo, ¿a dónde vas, Bartimeo? Él dijo, oh sacerdote, siervo de Dios, yo voy al templo para ofrecer mi cordero como sacrificio. Él le contó la historia de su niñita que había estado enferma y dijo, yo ofrecí a Jehová cuando él sanó a mi esposa, yo ofrecí las tórtolas. Luego cuando mi niñita sanó, yo le dije que le ofrecería el cordero. Él dijo, oh Bartimeo, tú no puedes ofrecer ese cordero. Mira, yo te daré dinero y cómprales un cordero allá en las cambistas, a los cambistas de los corrales. Cómprate un cordero, yo te daré el dinero para que lo compres. Él dijo, oh sacerdote, si usted es muy amable, pero yo no le ofrecí a Jehová un cordero, yo le ofrecí a él este cordero. Ahí lo tiene, hermano. Estoy seguro que ustedes captan la aplicación espiritual allí. Yo no le ofrecí a él un cordero, yo le ofrecí a él este cordero. Bueno, él dijo, Bartimeo, tú no puedes ofrecer ese cordero son tus ojos. Él dijo, oh sacerdote, si yo soy fiel a mi promesa a Jehová, Jehová proveerá un cordero para los ojos de Bartimeo. Eso es lo que él había hecho. Él había provisto un cordero. Esa mañana fría de primavera, Jehová había provisto un cordero para los ojos del ciego Bartimeo. Párrafo 62. Permítanme decir esto a mi congregación que espera esta noche. Ese mismo cordero ha sido provisto para ustedes en esta noche. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y nuestra fe esta noche puede traer a ese mismo cordero de Dios aquí en nuestros medios para obrar los mismos milagros y señales que él hizo ante Jericó y el resto de ellos. ¿Creen ustedes eso? Oremos. Párrafo 63. Oh Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, yo vengo a ti ahora pidiendo con todo mi corazón por estas personas enfermas. Ellos esperan pacientemente. Muchos de ellos están parados. Sus piernas están adoloridas. Pero tú eres Dios. Tú lo recompensarás. Ellos tienen aquí pañuelos y pequeñas porciones de tela. Yo pongo mi cuerpo sobre ellos en el nombre del Señor Jesús, pidiéndote que envíes tu poder y bendiciones con ellos, sanando a toda persona enferma que estos representan, para ese bebito con fiebre esperando por este, para ese pobre papá ciego sentado ya esta noche en esa casita con ese bastón blanco golpeándole contra la puerta. ¡Oh Jehová, manifiéstate entre ellos allá, Señor, y sánalos! ¡Tú eres Dios! Hay muchos allá en el hospital esperando, una persona enferma muriéndose. Todas las esperanzas se han perdido. Tú todavía eres Jehová, Dios. Ellos no pudieron venir a la reunión, pero tú puedes ir a donde ellos están. Padre, te pido que lo concedas así. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la oración. Y estamos lecturando este glorioso mensaje, Bartimeo el Ciego, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos de América, el día 24 de enero del año 1961. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 64 al 73. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, Bartimeo el Ciego, párrafo 64. Ruego que tu misericordia descansen ahora sobre las personas. Concede la sanidad de toda persona enferma que está aquí, la salvación de toda alma que está perdida, el bautismo del Espíritu Santo para todo creyente que esta reunión pueda clausurarse en un gran clímax con el Cordero de Dios guiándolos a los senderos de justicia, hacia las grandes sanidades de las fuentes de la misericordia de Dios, hacia los grandes estanques de salvación de su Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Los encomiendo a ti ahora, junto conmigo mismo, para que tú mismo puedas mostrar que nuestra fe esta noche, como el mendigo ciego del cual acabamos de hablar, pueda traer la presencia del Cordero de Dios en nuestros medios, para mostrar la misma señal que él hizo cuando estuvo aquí. Y toda la gente te creerá, Padre. Yo
Yo confío con todo mi corazón, mientras nos encomendamos nosotros mismos a ti, esperando que tu Espíritu confirme la palabra que ha sido predicada con señales que la digan, que la sigan. Amén. Yo le amo. Adórenle ahora. Yo le amo porque Él me amó a mí primero y compró mi salvación en el madero del Calvario. Oh, ¿no es Él maravilloso? El hermano Branham empieza a tararear. Yo le amo. Levantemos nuestras manos en esta noche y tarareémosla. La congregación tararea. Yo le amo. Ahora, escuchen, estrechen manos con un peregrino que está en alguna parte alrededor de ustedes. Yo compro mi salvación en el madero del Calvario. Maravilloso, maravilloso, Jesús es para mí. Consejero, príncipe de paz, poderoso Dios es Él. Me salva, me guarda de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. Oh, maravilloso, maravilloso, Jesús es para mí. Oh, el consejero, príncipe de paz, poderoso Dios es Él. Oh, me salva, me guarda de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. Yo estaba perdido, pero ahora he sido hallado, libre de condenación. Jesús da libertad y completa salvación. Me salva, me guarda de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado. Oh, levantemos nuestras manos cuando la cantemos. Oh, maravilloso, maravilloso. Jesús es para mí, consejero, príncipe de paz. Poderoso Dios es Él. Oh, me salva, me guarda de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor. Alabado sea su nombre. 66. Oh, ¿no los hace el sentirse bien? ¿No los hace el sentirse bien? Hermanos, ¿qué sentir? ¿Saben ustedes por qué los hago que canten? Porque me gusta cantar. ¿A ustedes no les gusta cantar? Después del mensaje, se siente como que la palabra de Dios lo restriega a uno, ¿ven? A mí me gusta el buen cantar pentecostal. Detesto una voz demasiado entrenada. Eso no es cantar. Aguantar la respiración hasta que la cara se le pone morada. Y usted simplemente está fingiendo entonces. A mí me gusta el buen cantar chapado a la antigua. Oh, hermanos, me gusta. Maravilloso, maravilloso. Jesús es para mí. Consejero, príncipe de paz. Poderoso Dios es Él. Me salva, me guarda de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor. Alabado sea su nombre. ¿No es Él maravilloso? ¿Saben? Hay una alabanza que siempre he querido cantar y esa es nada entre mi alma y el Salvador. Y yo nunca pude cantar. Yo no sé cantar en lo absoluto. Pero un día de estos, cuando todos ustedes lleguen a sus grandes palacios en el cielo, voy a darles un pequeño secreto de algo. Y todo por allá al fondo. Cuando ustedes estén parados a la puerta de su palacio grande, al salir una mañana, muy allá al fondo, y por allí en donde el río da su vuelta después de que sale del trono de gloria, ustedes saben, hay una pequeña porcioncita de bosque allí y hay una cabañita de troncos. Esa es mía. Y luego, cuando ustedes lleguen allí una mañana y salgan a su porche, ustedes escucharán parado allá en ese porche. 68. Una vez estuve perdido, pero ahora he sido hallado. Estaba ciego, pero ahora veo. ¿Saben ustedes lo que quiero que digan? Alabado sea Dios. El hermano Branham lo logró. Allí está él,
allá, ahorita. Sí, Señor. Oh. Y cuando hayamos estado allí 10,000 años, resplandeciendo como el sol, no tendremos menos días para cantar su alabanza que cuando empezamos, cantémosla todos. Sublime gracia, cuán dulce sonido, que salvó a un infeliz como yo. Una vez yo perdido, pero ahora fui hallado. Estuve ciego, pero ahora veo. Oh, cuánto amo a Jesús. Oh, cuánto amo a Jesús. Oh, cuánto amo a Jesús, porque Él me amó a mí primero. Amén, amén. Cantando en el Espíritu, yo amo eso. ¿Ustedes no? Oh, yo quiero sentarme allá, al otro lado de la colina, donde hay un pequeño arbusto de este lado del árbol de las fuentes de vida, y oigo las grandes, todas las grandes voces de ustedes. Y los ángeles uniéndose con ustedes allí, cantando del otro lado del río. Yo quiero sentarme y escuchar durante 10,000 años. Oh, cuánto lo amo a él. ¿No es él maravilloso? Ciertamente. Miren, ¿se sienten bien? Eso es lo que yo llamo cantar chapado a la antigua, cantar en el espíritu. Prefiero tener eso que todos estos cantitos acelerados que ustedes cantan. Pienso que esos escritores inspirados, cuando ellos escribieron esos cantos, como Eddie Perrone, quien escribió el canto de inauguración cuando él tomó su pluma, todo el mundo estaba, no querían comprar sus poesías y cosas. Y un día el espíritu vino sobre él y él agarró la pluma y escribió el canto de inauguración. Aclamen todos al poder del nombre de Jesús. Que los ángeles caigan postrados, traigan la diadema real y corónenlo, Señor de todos. Otro escribió, cuando examino la maravillosa cruz, cuando el príncipe de la gloria murió, toda mi fama no es sino pérdida. Otro escribió, en vida me amó, en su muerte me salvó. Al ser sepultado, lejos llevó mis pecados, al resucitar, me justificó gratuitamente por siempre. Algún día Él vendrá. ¡Oh, glorioso día! Pienso en Fanny Crosby cuando le preguntaron, ¿qué significa Jesús para ti? Tú estás llamando, no pases de mí. Tú, el torrente de todo mi consuelo. Más que vida para mí. ¿A quién tengo yo en la tierra aparte de ti, Señor? 69. ¡Cuán maravilloso es Él! Miren, ese gran maravilloso Cristo al que le cantamos los antiguos himnos de la fe, nuestros antepasados, en los días de Spurgeon, Juan Wesley y Carlos Wesley, el hermano Murray y yo estuvimos al lado de la tumba no hace mucho. Yo sencillamente lloré, pensé, ¡oh Dios! Cuando estuve al lado de la tumba de William Cooper, allá, cuando ellos pensaron que él era un neurótico. Cualquier hombre que es espiritual es considerado loco. Sabemos eso, cualquiera. Así que él entró en el espíritu y escribió esa famosa alabanza. Hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Emmanuel, donde los pecadores que se sumergen debajo del torrente pierden todas sus manchas de culpabilidad. ¿Saben ustedes qué sucedió? Inmediatamente después que el espíritu lo dejó, él trató de suicidarse, ahogándose en el río. Sí, el espíritu lo había dejado. Él casi no sabía en dónde estaba. Esos grandes hombres malentendidos. 70. Estuve allí y pensé, cuando Carlos Wesley estaba en el río ese día, o al lado del lago en su cabañita, surgió una tormenta. Y él estaba tratando de regresar. Un pequeño gorrión voló a su seno y él lo mantuvo allí hasta que la tormenta cesó. Luego salió y lo tenía en su dedo y la inspiración llegó. Roca de las edades, hendida para mí, déjame que me esconda en ti. Mientras la agua fluye, mientras la tempestad todavía ruge,
escóndeme, oh Salvador mío, escóndeme hasta que pasen las tormentas de la vida, subir a la seguridad dentro de tu seno. Oh hermanos, grandes hombres, las vidas de grandes hombres nos recuerdan a todos que podemos hacer nuestras vidas sublimes al partir dejando tras nosotros huellas en las arenas del tiempo. Huellas que tal vez otro, mientras navega en la majestuosa alta mar de la vida, un hermano naufragado y triste, al verlas, tomará ánimo otra vez. Me gusta eso. No me digas en números melancólicos que la vida es un sueño vacío, que el alma que duerme está muerta y que las cosas no son lo que parecen. Sí, la vida es real y la vida es seriedad. Y la sepultura no es su meta, pues polvo eres y al polvo regresarás. No fue hablado del alma. Oh, me gusta eso. Levantémonos entonces y actuemos con ánimo para cada contienda. No seáis como el ganado bruto que es conducido. No seáis conducido a ello. Mas sean héroes en la contienda. Oh, hermanos, esos poetas y cosas así ciertamente conmueven mi alma cuando leo de esos hombres piadosos que escribieron esos como el Salmo de Vida allí en Longfegu. O como es que yo pienso que Dios escribió esas cosas. Esos hombres de antaño, como dice en la Biblia, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron esas alabanzas antiguas de la sangre. Veo un torrente de sangre carmesí. Todas esas famosas alabanzas antiguas de la iglesia son mucho mejores que algunas de esas cosas aceleradas que tenemos hoy día, hermanos. Les digo que sí son mejores. Yo amo esa religión chapada a la antigua. Amo todas esas buenas y antiguas alabanzas de la fe. Muy bien. Mientras el Espíritu Santo está aquí, llamaremos la línea de oración y oraremos por los enfermos. Todos tengan fe ahora y en su corazón. No tienen que decirlo con su boca. Recuerden, sus pensamientos se oyen más fuertes en el cielo de lo que su voz se oye en la tierra. ¿Ven? Digan esto. Oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Vean si él hace la misma cosa que hizo. Zaqueo, solo quítese su hoja de higuera una vez. Y mire hacia abajo, vea si él todavía no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vea si él no hace la misma cosa, él lo llamará, le hablará a usted. Y la cosa buena es que él irá a casa con usted esta noche. Tenga una conversación con él antes de acostarse. Usted y su esposa, el hogar cambiará, no será como solía ser antes. Cuando él vaya a casa con usted. 72. Billy, ¿dónde estás? Jane, Leo, ¿quién repartió las tarjetas de oración? ¿Usted o Billy? ¿Dónde está Billy? ¿Cuál? ¿De 1 a la 100? Las tarjetas de oración letra D fueron repartidas hoy. Miren, para que así nos vayamos a confundir. No nos vayamos a confundir. Tenemos bastante espacio allá. Me imagino que pudiéramos parar a algunos de nuestros hermanos allá. ¿Quién tiene la D número 1? Muy bien, señora. Vaya allá, miren, contesten su llamado. Número 2, 73. Sucede hermosamente. Había un hombre y su esposa. Era la primera vez que ellos habían estado en mis reuniones. Ellos estaban sentados en la audiencia. Una señora entró y se sentó al lado de ellos y la mujercita se resintió, la señora que estaba sentada cerca, porque la otra le estorbaba. Eso hizo que ella se cambiara para atrás. Después de un rato, la señora que hizo que ella se cambiara para atrás, esa mujer que tuvo que cambiarse para atrás, ella resintió a la mujer resintiéndose con ella. Así que ella se puso a orar. Ella dijo, Señor, yo no debería haber hecho eso, perdóname, no fue mi intención hacerlo. Y entonces la señora que estaba enfrente
que se había resentido, dijo: hermana, lo siento, no fue mi intención hacer eso. Y los dos, el esposo y la esposa, estaban enfermos. Y yo, un poquito después que se hizo eso, yo vi al ángel del Señor suspendido sobre ellos. Los llamó por nombre y sanó a ambos y los envió a su casa, en la que, Charles, se sabrá acerca de ello. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos. Bartimeo el Ciego, mensaje predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 24 de enero del año 1961. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 74 al 83. Dios le bendiga, hermano. Continuando con la lectura del mensaje Bartimeo el Ciego, párrafo 74. Tome el asiento de atrás, hermana, hermano. Prefiéranse unos a los otros. 21, 2, 3, 4, 5, muy bien. 21, 22, 23, 24, 75. El espíritu descendió, le dijo lo que había hecho durante el día y lo que él había estado haciendo y lo que quería. Y, oh, hermano, él dijo: no hay necesidad que yo diga algo más. Y él salió por la puerta. Oh, yo nunca lo dejaré. Yo nunca lo dejaré. ¿Realmente lo dicen en serio? Yo nunca lo dejaré, porque él me amó a mí primero. Junto a la cruz, mi Salvador murió. Junto, por limpieza de pecado, clamé. Allí fue aplicada la sangre a mi corazón. Gloria a su nombre. Ahora, de la 40 a la 50. 41. 2, 3, 4, 5. Gloria a su precioso nombre. Allí fue aplicada la sangre a mi corazón. Gloria a su nombre. 46, 47. Maravillosamente salvado del pecado, Jesús tan dulcemente habita dentro, en la cruz donde él me tomó. Gloria a su nombre, cantando gloria a su. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras la cantamos para él. Gloria a su precioso nombre, allí donde la sangre fue aplicada a mi corazón. Gloria a su nombre. Ahora, silenciosamente, el hermano Embrana empieza a tararear gloria a su nombre. Miren, entren en el espíritu. 76. Que a mi corazón fue. Están aquí todas las tarjetas de oración. Si usted tiene una tarjeta de oración, vaya a la línea, ahora quieta y reverentemente. Oh, ven a esta fuente tan rica y dulce. Mira, echa tu pobre alma a los pies del Salvador. Sumérgete hoy y sé hecho completo, cantando gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su precioso nombre, donde a mi corazón fue aplicada la sangre. Gloria a su nombre. 77. Precioso Señor, mientras el órgano está tocando ese hermoso himno antiguo, hay muchos aquí, Señor, que pueden compartir este compañerismo, de saber que allí fue donde todos nuestros pecados se terminaron completamente, cuando nos sumergimos por fe debajo de ese torrente carmesí, los relámpagos, relampagueando, los truenos, rugiendo, la sangre del Hijo de Dios, las venas de Manuel estaban sangrando. Mientras esa lluvia se derramaba sobre la cruz, mezclada con sangre y agua, se derramaba sobre nuestras almas, Señor, por fe. Siempre cantaremos, gloria a su nombre, te damos gracias por esto, Padre. Ahora ya que quizás, perdónenme mis maneras rústicas, Señor, de exponer tu palabra, pero yo es lo mejor que puedo hacerlo y te pido que las recibas y plantes dentro de los corazones de la gente el propósito de ello, Padre, lo cual es el traer fe a la gente. Ahora ellos saben lo que tú eras. Cada noche hemos abordado una escritura diferente, de alguna parte, para probar que tú, esas mismas señales mesiánicas, en todas partes en la escritura, está llena de ellas, Señor. Quizás ellos nunca las leyeron antes, no las captaron. Así también los fariseos y los saduceos en su día, los maestros, se les pasó por alto que él debía hacer eso,
sin duda el mismísimo día que él fue crucificado, pudieron haber cantado en el templo esa mañana el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh Dios, abre los ojos espirituales, da entendimiento, mientras nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. 78. Ahora, bien, esperen un momento. Miren ustedes, ¿ven esa gran línea de gente? No hay manera que yo tenga. ¿Hay alguien aquí que nunca ha estado en una de las reuniones cuando el discernimiento está? Y así como yo, él come como yo como. Y él duerme como yo duermo. Él es una persona por la que Jesús murió. Ahora, yo condeno la doctrina de la Iglesia Católica. Eso es correcto. Pero no el hombre católico. Seguro que no. Y si alguna vez llegara al punto que no pudiera extender mi mano por un católico tanto como por un pentecostal, entonces yo debería regresar al Calvario otra vez. Hay algo mal en mí. Jesús vino a alcanzar a todos. Y para los unitarios, dualitarios, trinitarios, quintuarios, lo que pudieran ser, no tiene importancia. Yo quiero extender mi mano. 79. Al principio, cuando entré en esto como un ministerio bautista, pues un grupo decía, venga, únase a nuestro grupo. El otro decía, venga, únase a nuestro grupo. Yo dije, hermanos, yo los amo a ambos. Usted tendrá que ser uno de los dos. Nosotros sencillamente no lo permitiremos que sea así. Yo dije, oh, pero Dios lo permitirá. ¿Ven? Me pararé justo entre ustedes con un brazo extendido a ambos lados, diciendo, nosotros somos hermanos. Amor redentor ha sido mi tema y será hasta que muera. Eso es correcto. Reciban amor en su corazón y sean verdaderos y honestos. Y tengan la clase correcta de motivo y la clase correcta de objetivo. Y Dios se encargará de lo demás. Si su motivo es correcto y su objetivo es correcto, si su objetivo es correcto y su motivo es incorrecto, no funcionará. Pero cuando ustedes tomen, si saben que es la voluntad de Dios, entonces su motivo es correcto y su objetivo es correcto. Por ejemplo, ahorita, aquí está un grupo de personas. Yo he estado hablando acerca de que él es el Mesías, que ustedes todavía lo pueden tocar. No estoy hablando acerca de ello porque pienso que es así. Estoy hablando acerca de ello porque la Biblia así lo dice. Ahora, la razón. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿no tiene temor que él? No, señor. Miren, si yo dijera, fíjense en esto, yo puedo hacer esto. ¿Ven qué hombre tan grande soy yo? Es mejor que me calle y me vaya a la plataforma en ese momento, porque nunca funcionará, ¿ven? ¿Cuál es mi motivo? Unir a toda esta gente, como el pueblo de Dios, diciendo yo, déjenme decirles a todos ustedes, yo pertenezco a la Bautista, todos ustedes vengan aquí, únanse a la Bautista, yo soy unitario, yo soy un trinitario, o dualitario, o como ustedes le llamen, yo no sé. Yo pertenezco a esa. No, señor. Yo soy su hermano. Yo pertenezco a Cristo. Nosotros pertenecemos los unos a los otros. Así que eso hace mi motivo y mi objetivo correctos. Mi motivo es correcto. Por lo tanto, él dijo, di a este monte, quítate y no dudes. Y es la voluntad de Dios para que yo lo haga. O él nunca me hubiera enviado. Ahí lo tienen. Ustedes hacen que todo obre correctamente y su motivo y objetivo sean correctos. Y ustedes le pueden decir a cualquier cosa mientras sea la voluntad de Dios y lo harán. 81. Pero si yo lo quiero decir para ser un jactancioso, para hacerme un gran programa en alguna parte y ponerme un programa de televisión universal o algo así, miren, eso es incorrecto. Jesús carecía de una sola cosa. ¿Saben ustedes lo que era? Exhibicionismo. Él no era un exhibicionista. No, no, no. Ellos decían, ¿por qué andas con ese montón de santos rodadores por allí, pescadores y todo lo demás? Sus hermanos dijeron, sube y preséntate ante el sumo sacerdote.
sube y muestra lo que puedes hacer, si tú eres el tal y tal. Él dijo, mi hora aún no ha llegado, mas vuestra hora siempre está presta. Eso es correcto. Él no subió, ni aún con ellos. Él no lo hace hoy día. Él no es un exhibicionista. Él es el Hijo de Dios. Amén. Nosotros creemos eso. ¿No es el maravilloso Jesús el Hijo de Dios? 82. Miren, no puedo tener discernimiento en esta línea, ¿ven? Pero vamos a orar. Antes que lo haga, quiero estar seguro, si puedo, si el Espíritu me ayuda, para saber que el poder de Dios está aquí, para que ustedes puedan ver la unción. Ahora miren toda esta audiencia. Hagamos esto un reto esta noche. Esta audiencia aquí, todos ellos son desconocidos para mí. Hay una sola persona. Estas dos niñitas sentadas aquí, ellas son las niñitas de mi amigo. Las niñitas Evan. Hermano Evan, ¿dónde está usted? No lo he visto. Les diré algo del hermano Evan mientras estamos esperando. Yo estoy esperando algo. Estábamos pescando no hace mucho. De la manera que me vine a relacionar con este hombre fino y su esposa, fue por el hermano Mercier, quien me lo presentó. Una mañana antes que me fuera del hotel, ¿no fue eso en Filadelfia? Con Theo Jones, en el Met. Y el hermano Mercier dijo, hay un hombre fino que se llama Wells Evan. Él quiere conocerlo a usted. Mi esposa estaba conmigo. Me levanté esa mañana y mi niñito José, 83. Todos ustedes saben acerca del pequeño José. 6 años antes que él viniera, lo vi en una visión. El doctor dijo que mi esposa nunca podría tener otro bebé. Yo dije, oh, así que cuando nació, el siguiente bebé fue una niña. Ellos dijeron, ajá, usted quiso decir Josefín. Yo dije, yo quise decir José. Dios no dice mentiras. Y así que como unos 4 años después, ella, supimos que ella iba a ser madre otra vez. Ellos dijeron, ¿es este José? Yo dije, no sé. El doctor dijo, ella no puede tenerlo, hermano Branham. Yo dije, ella tendrá ese. Así que cuando vino la enfermera, yo estaba despegando la alfombra del piso de tanto caminar. Ustedes saben. Y vino y dijo, ¿reverendo Branham? Yo dije, sí, señora. Ella dijo, usted tiene un niño hermoso de 7 libras y 3 onzas. Y yo dije, José, tardaste mucho en llegar aquí. Tu papi está contento de verte. Y así que ella dijo, usted lo llamó José. Yo dije, ese es su nombre. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Bartimeo el Ciego, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 24 de enero del año 1961. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 84 al 93. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje de Bartimeo el Ciego, párrafo 84. Y José estaba conmigo allí, de 4 años de edad, hace 2 años. No, tenía 3 años de edad. Él tiene 5 ahora y él ve visiones. Cuando él se levantó esa mañana, él dijo, sentada al lado de la cama, él y yo dormimos juntos en los brazos de uno al otro y somos verdaderos amigos. Y él dijo, papi, dijo él, David va a lastimarse en una motocicleta. Él va a rasparse piernas en ese lado. ¿Soñaste eso? Él dijo, no, papi, yo lo vi allí. Nosotros lo anotamos en un libro. Cuando llegamos a casa, David, el muchachito vecino de nosotros, 2 días después que llegamos a casa, él manejó en la calle la motocicleta y se raspó su lado, exactamente como él dijo. Yo partiré uno de estos días, amigos. Voy a dejar este mundo. Creo que Dios quite el espíritu que él me ha permitido tener y que ponga una doble porción en mi hijo, José, para que haga brillar la luz cuando yo me vaya. Así que entonces yo esperaba a Billy. Billy es uno de los muchachos más finos que el mundo pudiera. Él no fue llamado al ministerio. Miren, yo no quiero partir sin tener a alguien que represente, que tomar mi lugar cuando yo me vaya. 85. Y empecé a moverme y vi al hermano Walsh, Evan. No debería decir esto, hermana Evans.
¿Me perdona usted? Él pescó muchos peces y los estaba escondiendo del guardabosque. Y lo vi allí en una visión. Los tenía en un saco y los escondió dos o tres veces. Y dije, ¿será ese el mismo hombre? Me dicen que a él le gusta pescar allá en la Florida. Así que fui allá en esa mañana. Cuando entré, el hermano Mercier, allá atrás y yo, entramos juntos y yo dije, ese es el hombre, ese es él. Así que después que él me lo presentó, yo dije, señor Evans, y hablé con él, dije, después que conversamos un poquito y estamos listos para irnos, yo dije, hermano Evans, ¿me ama usted? Él dijo, seguro. Yo dije, no hace mucho usted estaba pescando en una clase de arroyo pantanoso. Usted tenía un saco lleno de pescado que estaba tratando de esconderlos del guardabosque. Él dijo, oh, qué cosa, qué cosa. Yo dije, yo le voy a pedir una sola cosa, lléveme a pescar allí. Él dijo, muy bien. 86, su hermano es un pescador, es un pecador, y había sido mordido por una cascabel enana. ¿Sabe alguien lo que es una cascabel enana? Ella es muy peligrosa y su hermano estuvo en el hospital. Caminó en muletas por largo tiempo. ¿No fue así, hermano Welch? En muletas. Así que el hermano Welch y yo fuimos allá y pescamos a 11 peces grandes ese día. Oh, qué cosa, qué bueno. Yo pesqué un robalo muy grande y sencillamente no lo podía detener. Y el hermano Welch llegó allí. Tenía remangada las piernas, pantalón hasta arriba. Él dijo, no lo puedo detener. Yo dije, es demasiado grande, debe pescar 14, 15 libras. Y yo lo tenía allí y iba entre esas hojas grandes y arrojé una abeja artificial otra vez y ahí venía y otro mordió otra vez y era una grande, alrededor de 8 o 10 libras, pero no podía detenerlo y después de un rato lo cansé y empecé a sacarlo. El hermano Welch dijo, yo lo agarraré. Sin pensar, saltó entre esos tulipanes para agarrar el pez estando en alto y debajo de esas grandes hojas una cascabel enana lo mordió. La serpiente se fue entre 87. Él salió de allí agarrándose pies así como si se hubiera helado allí y sus dientes apretados y las lágrimas corriéndole por sus mejillas. Miré y la sangre le salía de dos partes, como tanto así de separada. Hermanos, bueno, yo, él es un hombre enorme. ¿Cómo iba yo a cargarlo dos o tres millas a través de esos pantanos? Empecé a pensar y dije, oh, hermano Evans, oh, qué hermano Evans. Y algo me dijo, yo soy un pronto auxilio en las tribulaciones. Nunca antes había yo visto eso. Puse mis manos sobre sus pies y dije, mire, hermano Evans, espere un momento. Y dije, Padre Celestial, estamos en un estado de emergencia. Y yo sé que tu palabra dice que estás, que hollará las cabezas de escorpiones y serpientes, y nada les hará daño. Este hombre es un creyente, él es tu hijo, y yo pongo mi mano sobre él, en el nombre de Jesucristo. Yo reprendo ese veneno de esa serpiente pungoñosa. Y oí que él para quejarse. Quité mi mano, él dijo, no tengo dolor. Seguimos pescando todo ese día. Esa noche cuando llegaron, ellos estaban ahí alrededor hablando. Nosotros teníamos esos enormes rojos negros como así de largos, colgados, 88. Como a las 11 su hermano llegó allí. Él todavía estaba cojeando un poquito de su pie. Y él no era un creyente. Él era un hombre pecador. Un hombre fino y un hombre... Estoy esperando guiarlo a Cristo la próxima vez que vaya allá. Bautizarlo allí en una de esas lagunas. Así que entonces cuando salimos allí y él administra una tienda de carnadas y estábamos en un lugar, un motelito al cruzar de la calle donde estaba él en Fort Pierce. Y así que su hermano llegó allí y yo le estaba contando a su hermano al respecto y él vio esa mordida de la serpiente. Él dijo, mire hermano, es bueno ser religioso pero no loco. Dijo, vale más que vaya a un doctor ahorita mismo. Dijo, tú sabes cómo a mí me hizo que estuviera en el hospital. El hermano Evans dijo, me mordió esta mañana a las 11, casi son ahorita las 11 de la noche. Y si Dios ha cuidado de mí, por su gracia, todo ese tiempo,
Él cuidará de mí el resto del camino. Nunca tuvo que explicarse nada. Es la sublime gracia de nuestro Señor Jesucristo. 89. Yo conozco a esas niñitas, al hermano y a la hermana Evans. Creo que este es el hermano Willie, sentado aquí, el artista que dibujó las fotografías de esos. Iglesia del mundo, ¿está usted? Esa columna de fuego en la pared. ¿Está usted allí, Willy, para ver eso? ¿Está usted, ustedes allí, hermano Even, hermana Even? ¿Cuántos en el edificio estaban allá en la iglesia esa mañana y murieron? Muy bien, por 15 minutos se mantuvo allí visible ante casi 400 personas que estaban paradas allí mirándolo. Amén, eso es correcto. Él es el Señor Jesús y ese mismo ángel de Dios está aquí mismo ahora. Ahorita, tengan fe en Dios. 90. Miren, para ustedes allá en la audiencia, podemos terminar esa línea como unos 10 minutos. Si podemos tener al Espíritu Santo moviéndose con nosotros, el Señor sabe que estoy testificando solo para que ustedes vean, para aumentar la fe de ustedes. Si yo empezara a contarle lo que le he visto a él hacer en estos, en mi ministerio, yo he visto a Jesucristo hacer antes mis ojos, se escribirían volúmenes de libros. Sencillamente es todo el día, a toda hora. Ustedes pueden preguntarle al hermano Moore, a estas personas que viajan conmigo, en cualquier parte, en cualquier lugar, es constantemente todo el tiempo, en mi ciudad, en el campo, en donde quiera, el Espíritu Santo mostrando, sacándome de un lugar, llevándome acá, aquí. Si ustedes tan solo se rinden a él, ¿ven? Eso es correcto. Los hermanos que saben, que han estado en las reuniones y saben, o han estado conmigo en las reuniones allá en mi ciudad y en cualquier otra parte, ¿son esas cosas así, hermanos? Levanten sus manos si son así. Eso es correcto. Miles pueden testificar de eso. 91. Ahora tengan fe y si el Espíritu Santo nos muestra que es dos o tres como testigos, ¿es correcto eso? Dos o tres son un testigo. Tengan fe ahora. Levanten sus manos otra vez ahora para que puedan ver. No hay tarjeta de oración. Si ustedes tienen una tarjeta de oración, entren en la línea. Si ustedes están enfermos y yo no los conozco, o ustedes tienen una petición en su corazón o algo así, levanten sus manos, todos. ¿Tiene usted una? Usted, conversemos, usted y yo. Usted está muy cerca de mí. ¿Cree usted que soy su profeta? ¿Me cree usted? Si yo puedo, por medio del Espíritu Santo, revelar a usted cuál es su problema, ¿lo aceptará usted de parte del Señor? ¿Hará la misma cosa del el resto de la audiencia? Dios es para tu gloria. Usted tiene problemas con sus rodillas y piernas. ¿Es correcto eso? Mueva la mano. Muy bien. Puede irse a casa y recibir su sanidad. Jesucristo lo sana. 92. ¿Alguien más cree con todo su corazón? Esperen. Ahí va. Allí está. Esperen un momento. Ese hombre sentado allí, orando por su madre en el hospital. Problema del corazón. ¿Cree usted que ella será sanada, hermano? Muy bien, Señor. Dios lo bendiga. Yo soy un desconocido para el hombre. No lo conozco. Si eso es correcto, levante su mano. Eso es correcto. Pero eso es verdad. ¿No es así? ¿Creen ustedes ahora? ¿Qué están tocando ellos? Allí está una mujercita sentada orando con todo su corazón. No es porque por ella misma, es por la salvación de su esposo. Si eso es correcto, eso, póngase de pies. Señora, muy bien, si usted solo cree en Dios. Allá atrás está una hernia, un problema de corazón, o qué cosa, está por donde quiera. ¿Creen ustedes ahora? ¿Cuántos creen con todo su corazón ahora? Levanten la mano. Eso solo demuestra. No puedo entrar en eso muy profundo, muy profundamente, porque yo no pudiera tomar la línea. Párrafo 93. ¿Es el Dios allá en la audiencia? ¿Es el Dios aquí arriba? Él es Dios en el cielo. Él es Dios en la tierra. Él es Dios en todas partes. Yo tengo que tomar un momento, hermano Jack, para que entiendan esto. ¿Ve? ¿Cree usted lo que ha oído y visto?
¿Cree usted que proviene de Dios? Allá ustedes en la audiencia, ¿creen lo mismo? Si Dios le revela a esta mujer cuál es su problema, lo que sea, yo no sé, son desconocidos, me supongo, el uno para el otro. Usted es una, ella tiene una tarjeta de oración, ¿la tiene? Muy bien. La tarjeta de oración, los hermanos vienen y mezclan esta tarjeta de oración aquí arriba, y usted solo por casualidad sacó una, eso es todo, ¿ve? Usted ve lo que él puede hacer allá en las audiencias, mire, es esa la mismísima señal que Jesús mostró y probó que él era el Mesías cuando él estuvo aquí en la tierra. ¿Cree usted eso? Usted sí cree. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando y para concluir este glorioso mensaje, Bartimeo el Ciego, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos de América, el día 24 de enero del año 1961. Es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos gloriosos mensajes. Párrafo 94 dice, ¿y cree usted que Jesús está aquí en la tierra esta noche en la forma del Espíritu llamado el Espíritu Santo y que Él vive en su iglesia por medio de la sangre de Jesús, de su sacrificio, que Él abrió y rasgó el velo en el derramamiento de su sangre y abrió un camino para que usted y yo pudiéramos entrar en esa gloria Shekina, para que Él pudiera hablar aquí? Tomar mis labios y hablarle a usted como dos creyentes y caminar entre nosotros y hablar entre nosotros y revelarme las meras cosas que él hizo allá para probar que él no está muerto, sino vivo por los siglos de los siglos. Usted no está aquí por sanidad. Usted ya ha sido sanada. Eso es correcto. Pero usted está aquí por su esposo. ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema? Muy bien, él tiene problema del estómago. Eso es correcto. Usted tiene un hijo. Esa es la razón que usted todavía está de pie con su mano elevada. ¿Quiere usted que yo le diga lo que está mal con su hijo? Él tiene problema con su hombro. Eso es exactamente correcto. Veo a otro muchacho. Es un sobrino. Sí, señor. ¿Cree usted que Dios me puede decir su problema? Muy bien, el problema con su sobrino es que tiene problema del estómago y él está nervioso. Y aquí están dos cosas que ambos necesitan. Es salvación porque ambos son pecadores. Eso es así, dice el Señor. Crea ahora con todo su corazón. Párrafo 95. Dios Padre, esta querida niñita, todos ustedes oren para ahora conmigo, por favor, por estas personas. Padre, te pido que sanes a la niñita y la restaures en el nombre del Señor Jesús. Amén. Eso está bien, hermana. Dios, en el nombre de Cristo, sana. Venga, hermana. Todos están orando ahora. Mire, hermana, si yo pudiera enderezar su mano, yo lo haría. Yo no puedo, pero puedo orar. Padre Celestial, te pido que lo sanes. Que esta mano se enderece, que ella se vaya como Bartimeo con su vista, se vaya de esta plataforma creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Nuestro Padre Celestial, yo tomo la mano de esta mujer y te pido que la sanes en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios la bendiga. 96. Mire, usted sabe que yo sé lo que está mal con usted, pero si lo digo o no lo digo, ¿lo creería usted de todas maneras? ¿Eh? Si yo continúo, si pasan todos y algo, y hago discernimiento, usted sabe lo que hace eso. Me debilita, pero su espalda fue sanada estando usted sentada en el asiento. ¿Ve? Usted puede irse a casa. Y si usted cree con todo su corazón, la artritis no le molestará más. Puede irse creyendo. Señor, te pido que la sanes y la restaures en el nombre de Jesús. Amén. Créalo. Nuestro Padre Celestial, pongo mis manos sobre mi hermana y te pido que lo sanes en el nombre de Jesús. Amén. Sigan orando sus oraciones, amigos. Ustedes son la iglesia de Dios. Oren por estas personas, que si fuera su madre, su padre, su esposo, su esposa. Nuestro Padre Celestial, te pido que lo sanes y lo restaures. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Mientras la unción del Espíritu Santo está viniendo ahora, ustedes solo vengan creyendo con todo su corazón y Dios nos sanará. ¿Creen ustedes eso? ¿Lo creen? 97. Yo,
Escuchen, amigos, solo si yo los puedo aquietar a ustedes por un momento. Escuchen, no importa en dónde, ven, ustedes no deben pensar que el Espíritu Santo se ha ido de aquí, debido a que no le hablo a todos. Yo ya me hubieran acabado, sacado de aquí si hubiera hecho eso. ¿Cuántos se dan cuenta que nuestro Señor, cuando la mujer tocó su manto, él sintió que virtud salió de él? ¿Cuántos saben que un profeta llamado Daniel vio una sola visión y fue perturbado en su mente por muchos días debido a eso? ¿Cómo piensan ustedes que yo sé de esas personas y todo respecto a ellos y cosas así si no fueran por las visiones? ¿Cómo pudiera yo ser capaz de saberlo? Entonces, ¿ve usted lo que quiero decir? La fuerza. Yo veo a la gente venir, uno siente esa vibración al tocarlos. Y entonces uno solo tiene que voltear su cabeza y poner sus manos sobre ellos y seguir adelante. Mientras el Espíritu Santo esté aquí, él hará la misma obra. El Señor revelará, no es solo porque una cierta persona solo pasó por aquí o algo así. 98. Miren, ¿dónde está el que sigue? Es esta. Está aquí. Muy bien. Nosotros somos desconocidos uno del otro. ¿No lo somos? Yo no la conozco. Usted me conoce. Sí, eso es correcto. Usted me ha oído predicar antes, pero que yo la conozca a usted. Usted probablemente se sentó en alguna parte de la audiencia. ¿Cree usted que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Si yo soy capaz, entonces por la gracia de Dios, de revelarle a usted por medio del Espíritu de Dios las cosas. Usted dice, ¿por qué usted me está hablando, hermano? ¿Por qué? Yo estoy captando su espíritu exactamente como él lo hizo con la mujer junto al pozo. Usted tiene que tomar mi palabra en eso. Pero si él lo declara que está correcto, entonces está correcto. Yo he dicho la verdad, ¿ve? Entonces, si reclamo que no soy yo, que es él, yo he dicho la verdad. Allí está su palabra que lo declara, ¿ve? Es por medio de su voluntad permisiva que yo lo hago, ¿ve? Él me permite que yo lo haga. Mire, usted está padeciendo de nerviosismo. Está muy nerviosa. Eso es correcto. Y usted ha tenido una operación, cirugía en el estómago. Eso es exactamente correcto. Usted no es de esta ciudad. Usted es de un lugar llamado Bidor o algo así, ¿correcto? ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? Muy bien, señorita Vetch. Usted puede irse a casa y sea sanada. Párrafo 99. ¿Creen ustedes? Miren, solo sigan orando. Sigan orando mientras estas personas pasan. Solo sigan orando. Señor Jesús, sana a este hombre. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga. Puede seguir su camino regocijándose ahora. Nuestro Padre Celestial, te pido que sanes a nuestra hermana. Esto te pido la oración por fe de mi hermano en el nombre de Jesús. Ahora con todo su corazón, no lo dude, crea con todo su corazón y usted estará bien. Persona, parece que tiene un buen espíritu. Usted es cristiana, ¿cree usted con todo su corazón que Dios me puede decir cuál es el problema? ¿Piensa usted que su esposo se pondrá bien de ese problema del ojo teniendo una alergia y todo lo demás? Puede irse creyendo ahora y él se pondrá bien. Sánalo en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermana. Nuestro Padre Celestial, recuerdo el momento cuando entré a un cuarto privado a orar cuando estaba sucediendo una emergencia. Y qué gran cosa tú hiciste en el hogar de ellos. Te pido, Padre, sabiendo ahora lo que está mal, te pido que la bendigas y le des el deseo de su corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo siguiente. ¿Cree usted que él la sanará? Sí, no necesitará la operación. La sanará si usted lo cree. ¿Qué piensa usted que es? Bueno, usted pensó que era un tumor. Es un crecimiento. Usted pensó que era un tumor. Usted pensó que era cáncer. Usted tenía muchas cosas mal. Pero, ¿qué importa eso con tal que él la sane? ¿Es correcto eso? Usted sabe que lo que usted necesita es una levantadita en fe. ¿No es así? Para hacerla subir, Sara puede irse a casa y ser sana. Dios, Padre, en el nombre del Señor Jesús, sánalo. Que las misericordias de Dios sean con el niño. Dale salud, que la madre vea tal diferencia en él, Señor. Jesús, que sea así. En el nombre del Señor Jesús, que mi hermana sea sanada. Amén.
pide y dale ánimo para tener fe y creer. Tus bendiciones están sobre él. Han estado desde el desayuno. Te pido que le permitas verlo, Señor, y que sepa que esos nervios estirados se repararán en el nombre de Jesús. Amén. No lo dude. Vaya creyendo. Venga, mi hermana. Nuestro Padre Celestial, mientras pongo mis manos sobre ella en el nombre del Señor Jesús, que sus amados guiándolo en Cristo sea quien lo guía de aquí en adelante, querido Señor, sanándola, restaurándola otra vez. Amén. No duden. Vengan creyendo. Párrafo 101. ¿Creen ustedes? Todos están creyendo con todo su corazón. Tengan fe. ¿Cómo está usted? Se mira un joven fuerte y sano, pero uno no siempre se puede guiar por eso. ¿Piensa usted que el Espíritu me puede decir su problema? ¿Sí? ¿Cree la audiencia la misma cosa? Si Cristo sigue siendo Cristo, Él puede. Hay algo extraño en cuanto a usted. Esa es la razón que Él me detuvo. ¡Oh, yo lo aprecio a usted! Mire, sanar. Yo no puedo sanar, señora. Yo soy un hombre. Pero la vida no se puede esconder. Usted está aquí por alguien más que está gravemente enfermo. Usted lo llama cáncer en el torrente sanguíneo. El nombre correcto es leucemia. Está en un hospital. No está aquí, sino allá en Luisiana. Eso es correcto. Esa es buena fe para que la tenga una pecadora. ¿Aceptará a Jesús ahora como su salvador personal? Sí. Muy bien, levante sus manos. Que sus pecados le sean perdonados. La congregación ora y adora. Amén. ¿Creen ustedes? ¿Cuántos de aquí están listos para recibir a Cristo como sanador? Yo los desafío a que lo crean. ¿Puede su fe hacer que Él se detenga? Entonces, en el nombre de Jesucristo, todos ustedes que quieran sanidad, pónganse de pie. A mí no me importa lo que esté mal en ustedes. Pónganse de pie y acepten su sanidad. Levanten sus manos. Párrafo 102. Oh, Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, y Autor de vida eterna, Dador de toda buena dádiva, yo desafío al diablo en un duelo de fe. ¡Sal de estas personas, Satanás! Tú has perdido la batalla. En el nombre de Jesús, déjalos libres. Levanten sus manos ahora y alábenle a Él. Yo le alabaré, yo le alabaré. Levanten sus manos y alábenle. Denle gloria a todos ustedes. ¿Lo aceptarán a Él? Digan amén. ¿Lo aceptan a Él como su sanador? ¿Lo aceptan a Él como su salvador? Entonces levanten sus manos y digan, alabado sea Dios en el nombre de Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Bartimeo el Ciego, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 24 de enero del año 1961. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Inmediato vamos a pasar a la lectura del siguiente mensaje titulado ¿Por qué? Predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 25 de enero del año 1961. Iniciamos con mucho gozo, con mucha alegría, la lectura de este nuevo mensaje. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 5. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje, ¿por qué? Predicado el 25 de enero del año 1961. Párrafo 1. Gracias, hermano. Pueden tomar asiento. Mi esposa me dijo, Billy, ¿cómo que
te envidio en esta reunión, yendo para Texas con ese clima tan bonito. Hace un momento le llamé, yo dije, ¿qué tan frío está? Ella me dijo, no muy frío, solamente está como a cero. Pero, ¿cómo están todos ustedes? Yo dije, está lloviendo y cayendo agua nieve, tan fuerte como puede. Yo dije, el verano se ha de haber ido de vacaciones hacia el oeste. Seguro que dejo la parte sur de Texas. ¿No es así? Veo que tendremos que manejar en lo mojado y resbaloso mañana. Así que rogamos de sus oraciones. Yo no esperaba ver a alguien aquí. Pensé que todos aquí en Texas le tenían miedo al mal clima. Pero veo que algunos de ustedes no le tienen. Así que estamos contentos que puedan estar en esta noche y contentos que tenemos este. Ustedes nos han brindado una de las reuniones más grandes y mejores, una de las mejores que hemos tenido en muchos años. Nosotros, perdón, así que estamos contentos que puedan estar en esta noche y contentos que tenemos este. Ustedes nos han brindado una de las reuniones más grandes y mejores, una de las mejores que hemos tenido en muchos años, con un buen espíritu de cooperación. Deseo darles las gracias a estos pastores y a cada uno de ustedes por su fina cooperación. No tuve oportunidad de cenar con ustedes, solo pude desayunar, pero me gustaría visitarlos y ver cómo sus esposas cocinan sémola y panes. Y oh, hermano, me imagino que sería bueno y fabuloso. Aprecio a nuestra pequeña organista de aquí que ha sido tan dulce ayudándonos y a todos ustedes. Dos. Y se me ha sido dicho que se levantó una ofrenda de amor para mí. Han sido cubiertos todos los gastos y, hermano, ¿no lo han hecho? Si no lo han hecho, entonces usaremos la ofrenda para eso. ¿Ven? Y si todo está bien y ya no hay una necesidad en particular, entonces lo pondré para la obra del Señor mientras continúo viajando. Dios les bendiga ricamente. Y yo pienso que ha sido dicho en las Escrituras, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, lo hiciste a mí. Y yo soy de los más pequeños. Así que se lo han hecho a él. ¿Ven? Ustedes lo hicieron. Yo sé que es una parte de la porción que necesitan para vivir, que ustedes están compartiendo conmigo para el Evangelio. Yo ruego para que Dios los bendiga abundantemente. Y cuando esta vida termine aquí, en el otro lado tendrá su recompensa. Si es que no aquí, 100 veces más aquí. Y vida eterna del otro lado. Párrafo 3. La fe de ustedes ha sido tremenda. Cómo se han unido y han esforzado su fe hacia adelante, ensamblándose con su fe. Si no hubiera sido por esa fe, la reunión no hubiera sido lo que es. Pero es debido a que ustedes han creído y creído junto conmigo. Y yo aprecio eso. Yo les dije a mis hermanos y les dije a mis amigos que me han llamado de diferentes partes del país, que fue tremendo cómo la gente aquí en Beaumont ciertamente ha puesto su fe y oración respaldando la reunión y han ayudado. No cabe duda que en todo, cuando se realiza una pequeña historia o se hace algo fuera de lo común, usted tiene el pro y el contra de ello. Usted tiene lo bueno y lo malo. Usted tiene que tener la noche para disfrutar el día. Usted tiene que tener el mal clima para disfrutar el buen clima. De esa manera es la vida. Usted tiene que tener gente mala para hacer que se note la gente buena. Y así que usted tiene que tener uno falso para hacer uno real. Yo no estoy diciendo esto porque se me pidió que lo dijera. Lo estoy diciendo porque está saliendo de mi corazón. 4. Y quiero decirles a todos ustedes, a todas sus iglesias,
No quiero que piensen que soy una persona que trata de estar en desacuerdo con todas las iglesias y que piense que todas están mal y que yo soy el único correcto. Si yo he dejado esa impresión, perdónenme. Yo no lo quise decir así, pero lo que quise decir es que no hay ni una organización en el mundo, yo no creo, de religión cristiana, que no tenga gente buena en ella, y ellas tienen a la gente de Dios en ellas. Yo no estoy de acuerdo con la organización, porque la organización, ahora pongan mucha atención, si la organización dice, nosotros creemos esto, con una coma, está bien, pero si dicen, nosotros creemos eso y punto, eso está todo mal, ¿ven? Si ustedes terminan su doctrina con una coma, nosotros creemos esto, más todo lo que Dios quiera añadir a ello. Pero cuando ustedes dicen, nosotros creemos esto, punto, y eso es todo, entonces ustedes le cierran la puerta a Dios, ¿ven? Y de esa manera las organizaciones lo hacen. Ellas lo terminan con un punto. Párrafo 5. Ahora, ciertas cosas sucedieron. Uno de nuestros hermanos, debido a que ha orado por años, y él había orado para que yo pudiera estar aquí, y yo les quiero decir cómo el Señor obró. Yo tenía muchas invitaciones acumuladas de todo el mundo. Yo pongo todos los avivamientos americanos juntos, y luego los avivamientos extranjeros de ultramar para principios de cada año. Yo empiezo la semana de Navidad y oramos sobre ello toda la semana, porque para entonces generalmente estamos en casa. Y así que oramos sobre ello, inmediatamente mi mente fue atraída a Texas, Houston, mejor dicho, no a Houston, sino a Beaumont. Y luego yo dije, ¿tienen algo de Beaumont? El secretario sacó la invitación, varias de ellas, y yo dije, veamos. Y solo cogí una así, la puse, cogí una y vi el nombre de este pastor. Yo dije, contáctenlo, ¿ven? Solo contacten al hermano. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado ¿Por qué? Predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 25 de enero del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 6 al 10. Le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje ¿Por qué? Párrafo 6. Entonces el hermano, con muy buena intención, sin malos sentimientos, y si algunos de los hombres del Estado están aquí, presbítero o lo que sean, hermanos, no hagan algo mal que a ustedes les tenga que pesar después. Sean cristianos, sean caballeros. El hermanito no quiso hacer daño. Él únicamente estaba tratando de ser guiado y estaba agradecido porque la oración había sido contestada. Eso fue todo. Solo siendo agradecido porque Dios contestó su oración, él no quiso hacer mal. Y él, yo no pienso que él lo quiso hacer. Él es un buen hermano, un fino y dulce hermano. Y entonces cuando su buen hermano, uno, él pertenece a la UPC, Iglesia Pentecostal Unida, la cual es llamada entre la gente de la unidad. Y algunos de los hermanos que creen en la Trinidad llegaron. Su corazón estaba hambriento de compañerismo. Y cuando su hermano trinitario vino, que no había nada más que hacer sino poner su brazo alrededor de él. Miren, hermanos, si ustedes excomulgan a un hombre de sus asambleas por una cosa tal como esa, Dios tenga misericordia de su alma pecaminosa. Cuando yo llegue al punto, o cualquier organización que no puede extender sus brazos y alcanzar a un hermano de cualquier parte, Dios tenga misericordia de usted. 7. Hermanos de la asamblea y ustedes de la iglesia de Dios, ustedes de la cuadrangular
y todos ustedes. Estoy seguro que ustedes pueden apreciar la postura que tomó ese hermano valeroso. Estoy seguro que ustedes, hermanos de la Asamblea, aprecian eso. Ustedes, los de la Cuadrangular y de la Iglesia de Dios, y hermanos de la creencia cristiana, trinitaria. Este hermano extendió su corazón. Él no tuvo el corazón para decir, no se acerquen, porque él los ama. Ahora, mientras él está haciendo su parte, estando decaído, teniendo que esforzarse en gran manera y soportando eso todo el tiempo, si algo sucediera y los hermanos lo echaran fuera de la organización, porque él tuvo compañerismo con ustedes. Recuerden eso. Tengan compañerismo uno con el otro y olviden sus diferencias y sean hermanos unos de otro y denle fuerzas. Bríndenle una mano y palmeenlo en su espalda. Digan, ven hermano, estamos aquí juntos. Esa es la manera de hacerlo. Esa es la manera de hacerlo. Encontrarán esto, hermano. La crítica únicamente los meterá en problemas. Eso es correcto. Nunca menosprecien a nadie. Aliéntenlos. 8. Les voy a contar una pequeña historia sobre esto, que me viene a la mente. No somos muchos aquí en esta noche, así que tenemos un buen tiempo para platicar. Oraremos por los enfermos, les daré mi pequeño mensaje de despedida a ustedes y me gustaría decir, hace tiempo yo estaba en Ohio. Estábamos teniendo una gran reunión, hace unos 4 o 5 años, quizás 6. Y la reunión se puso tan pesada, al grado que me tuve que cambiar al campo. El pequeño motel en donde me estaba quedando, había tantos por allí, mejor dicho, hotel, que me fui a quedar al campo. Yo había estado ayunando para que sucediera algo especial, algo que pudiera ganar los corazones de las personas. Ustedes saben, algunas veces cuando estamos orando por otro, nosotros somos los que recibimos la ayuda muchas veces. Cuando ustedes están orando por otros, como en la noche, cuando digo, pongan sus manos unos sobre otros. No oren por ustedes mismos, sino que oren por el otro hombre. Él está orando por ustedes. La Biblia dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros. De esa manera lo queremos hacer. Que los bautistas oren por los metodistas y los metodistas oren por los bautistas y los unitarios oren por los dualistas y los dualistas oren por los dualistas y trinitarios y tetrarios y por todos los demás que vengan. Todos oren unos por otros para que nuestra fe no falle en ese glorioso al que todos nosotros amamos, Jesucristo. Sí, Señor. 9. Bien. Así que me cambié al campo, como 4.8 kilómetros, fuera de la ciudad. Y así que nosotros habíamos estado cenando en un pequeño restaurante germano americano, donde creo que eran menonitas. Ellos eran un grupo de finas personas que creen en santidad. Y esas damitas vestidas tan decente y piadosamente, con sus pequeños, con sus vestidos sueltos y su cabello largo e impecables. Yo disfrutaba mucho comer allí. Ellas estaban asistiendo a mis reuniones y simplemente teniendo unos momentos maravillosos. Así que el domingo ellos cerraron el lugarcito. Ellos estaban en la reunión, especialmente los domingos. Ellos lo cerraban. Así que yo había estado ayunando como por 2 o 3 días. Y yo iba a predicar esa tarde. Yo pensé, bueno, parece que usted no debe de ayunar hasta ser guiado a ayunar. Y entonces, si a usted le da hambre, es tiempo de comer. Después Jesús tuvo hambre. Algunos de estos están diciendo que esas personas ayunan y dicen, yo voy a ayunar 40 días. Y los dientes falsos se les caen y pierden peso y tal cosa. Es mejor que ustedes paren de hacer eso. Ustedes esperen hasta que Dios los guíe a hacer eso. Algunas de esas cosas sean guiados por el Espíritu. 10. Yo he tenido gente que después que un cierto libro fue escrito tocante a ayunar, la gente pasaba en mi fila, mujeres embarazadas y cosas así. Pasaba en mi fila. Que habían perdido su mente yendo a hospitales para dementes debido a eso. ¿Ven? Por supuesto, ustedes no pueden hacer eso. Solo porque alguien más lo hizo,
Eso no es señal que ustedes lo deben hacer. Permitan que Dios los guíe a hacer lo que ustedes están haciendo. Si usted está siendo guiado a hacerlo, cuando a usted le da hambre, es tiempo de comer. Cuando Dios pone en usted que ayune, no le da hambre. Es Dios lidiando con usted. Jesús después tuvo hambre, ¿ven? Después de que terminó su ayuno, él tuvo hambre. Así que, sin embargo, solo permita que eso, usted solo juzgue eso por usted mismo. Yo soy. Su pastor es más apto. Está en mejor posición para decirle a usted estas cosas. Si yo dije algo incorrecto, perdónenme. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué? Predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 25 de enero del año 1961. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 15. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el nuevo mensaje, porque del año 61-0125, párrafo 11. Pero sin embargo, yo había estado ayunando por 2 o 3 días, lo cual es lo más largo que yo puedo ayunar, porque estoy constantemente viajando. Así que entonces pensé, bueno, solo voy a predicar esta tarde, así que iré. Voy a ir a conseguirme un sándwich y yo pensé, oh, está cerrado. Al cruzar al otro lado de la calle había un restaurantito, como un americano, típico. Bueno, me daré una escapadita para allá mientras ellos están haciendo los preparativos preliminares. Yo pensé, me conseguiré una hamburguesa. Y eso me calmará el hambre para que yo pueda, esta noche comeré después del servicio. Párrafo 12. Así que entonces fui por la hamburguesa y entré al lugar. Y cuando entré al lugar, la mera atmósfera, uno podía darse cuenta que no estaba entre creyentes. A mi izquierda estaban algunas máquinas tragamonedas y un policía estaba parado allí, como de mi edad, abrazando a una mujer y jugando en una de las máquinas. Ahora el juego, la jugada de apuesta es legal, ilegal en Ohio. Y ahí estaba él jugando en una tragamonedas, un hombre que se supone ser defensor de la ley. Estaba violando la ley y un hombre que se supone ser poner un ejemplo de moral y cosas y teniendo su brazo puesto en una mujer donde no le debía tener puesto. Y un hombre de mi edad. Bueno, me imagino que estaba casado y tenía familia. Yo no sé. Entonces yo pensé, qué barbaridad. Y miré hacia allá atrás y había en una mesa un montón de esos muchachos. Esos tipos como motocicletas con ese corte de cabello, cola de pato y con chaquetas para motocicletas y pantalones sostenidos en sus caderas. O cualquiera. Ellos necesitan a un buen padre sureño, chapado al antiguo con un palo de Nogal americano con los 10 mandamientos en un extremo de él. Eso es exactamente lo que ellos necesitan. Sí, ustedes lo llaman. ¿Qué es lo que le ha pasado a la gente americana? ¿Saben qué es? Ellos lo llaman delincuente juvenil. Yo pienso que es delincuencia de los padres. Eso es exactamente correcto. El que detiene el castigo a sus hijos lo aborrece. Eso es lo que dice la escritura. Párrafo 13. Y ahí estaban ellos, sentados allá atrás, y una jovencita, una hermosa jovencita, y un muchacho parado allí como que era el líder del grupo, con sus botas puestas sobre la mesa, con sus brazos puestos en la jovencita, en donde era muy indecoroso, alrededor de sus caderas, así, y abrazando a esa mesera. Bueno, me quedé parado allí, que pensé, qué barbaridad. Volteé la mirada para este lado y allí estaba sentada una abuela anciana, tan anciana como mi abuela, y la pobre mujer traía puestos unos pantalones apretados, o pantaloncitos cortos, o como ustedes lo llamen, y sus pobres brazos con una carne flácida. Y ella tenía pintadas las uñas de los dedos de sus pies del mismo color que sus labios, y había grandes manchas negras que aquí debajo de sus ojos, donde se había pintado con alguna clase de cosa.
y su cabello estaba teñido de color azul. Ahora, ustedes saben que los seres humanos casi no tienen esa apariencia verdosa azul. Así que yo pensé, bueno, pobre anciana, tal vez eso esté bien, tal vez ella le gusta así. Pero miré y ella estaba sentada con dos hombres ancianos y ellos estaban borrachos y uno de ellos, allí en pleno verano, traía puesto un gran abrigo viejo del ejército, una bufanda grande desenredada en su cuello y ella tenía cerveza puesta sobre la mesa. Párrafo 14. Yo pensé, yo no comería aquí por nada, así que yo pensé, Dios, ¿cómo puedes tú, siendo un santo, mirar tal cosa como esta? Yo pensé, mi pequeña Sara y Rebeca van a tener que crecer como americanas bajo tal cosa como esta. Mis dos niñitas que las estoy tratando de criar para Dios, para que sean misioneras o pianistas o algo así. Quizás que se casen con un pequeño predicador para que le ayude en la obra del Señor, tratando de criarlas como niñas limpias y justas, para que lleguen a ser verdaderas mujeres y luego que tengan que crecer bajo una atmósfera como esta. Yo digo, Padre, con el espíritu que yo tengo, que tú me diste, mi espíritu siendo santificado por la sangre de tu Hijo, y eso lo veo tan perverso, ¿cómo puedes tú soportar verlo? ¿Por qué no destruyes la casa, la cosa y borras de la tierra? Mi justa indignación se ha de haber levantado, ¿ven? No queremos decir que fue mal temperamento, pero sí que fue algo. Fue la misma clase de indignación que tuvo Jesús cuando los miró a ellos con enojo y los azotó echándolos fuera del templo. ¿Ven ustedes? Párrafo 15. Yo miré para todos lados y vi todo eso y pensé, ¿y mi pequeña Sara y Rebeca van a tener que crecer bajo tal cosa? Dios, pareciera que tú, siendo tan santo y tan grande como eres, que tú sencillamente borrarías la cosa del mapa, estallándola. ¿Cómo lo puedes ocultar? Yo pensé, ¿qué cosa? Y sentí algo como girando y girando, como una batidora. De esta manera lo hace esa luz cuando viene. Lo hace girando como un fuego. Y yo me fijé que estaba parada cerca de mí. Yo me fui para atrás y me puse detrás de la puerta. Oye, mi cabeza contra la pared y dije, Padre Celestial, ¿qué? Yo pensé, ahora esto es lo que yo estaba pensando. ¿Quieres que clame para que descienda fuego? Ahora, eso solo muestra cómo un ser humano puede estar tan equipado. Continúo. Sí, hermana. Tenemos tiempito, dos párrafos. Continúa, hermana Erika, por favor. Ok. Párrafo 16. Me fui hacia atrás. Yo pensé que él me iba a pedir que saliera allí y dijera, todos ustedes, yo los reprendo a cada uno de ustedes, pecadores. Arrepiéntanse o mueran, ¿ven? Y yo pensé que eso es lo que él me iba a decir que hiciera. Yo no lo haría menos que él me dijera. Así que yo me fui para atrás y pensé que él me lo iba a mostrar. Cuando estaba detrás de la puerta, yo vi, parecía como cuando abrí mis ojos después que supe que él estaba detrás de la puerta allí conmigo, y parecía como que algo estaba girando. Yo empecé a mirar y era un mundo, esta tierra, y todo alrededor de ella había una neblina, como una neblina roja soplando todo alrededor de ella. Miré muy por arriba de allí y lo vi a él. Párrafo 17. Entonces miré hacia abajo y me vi a mí mismo. Parecía como que yo apenas había llegado a la tierra y todo lo que yo hacía era malo y mi pecado subía para encontrarse con Dios. Y antes que pudiera llegar a él, Jesús servía como la defensa de un automóvil entre Dios y yo. Y lo golpeaba y él se tocaba su lado. Las lágrimas le corrían. Y yo lo podía oír a él decir, Padre, perdónalo, él no sabe lo que está haciendo. Me vi a mí mismo como un niño pequeño y las cosas que yo hacía. Y veía que cada vez que yo hacía algo malo, pues parecía como que empezaba a subir. Y Dios me hubiera matado por ellos y yo, porque él es santo, el pecado no puede permanecer en su presencia. Pero yo veía esa neblina soplando alrededor. Y esa sangre de Jesús se le veía como una defensa entre medio de mí
y de ser aniquilado por Dios. Cuando yo me acerqué a donde él estaba y miré, y allí estaba mi libro puesto delante de él, y allí estaba mi nombre y cada cosa mala que había hecho estaba escrito en él. Y me fijé que cada vez que yo hacía algo incorrecto que había hecho, él lo recibía. Y como que él sostenía su respiración y las lágrimas de mejilla. Él decía, perdónalo, él no sabe lo que está haciendo. Yo pensé, Señor, te hice sufrir de esa manera. Yo pensé, ¿te hice sufrir de esta manera? ¿Me quieres decir que mis pecados te causaron eso? Dios lo bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje, porque predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 25 de enero del año 1961. Vamos a agradecerle a Dios por estos gloriosos tiempos y maravillosos que nos ha dado. Gracias, amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, por habernos permitido, Señor, conocer tu mensaje, conocer el mensaje de la hora, porque tú enviaste en cada tiempo y sazón un mensaje, Señor. Y en este último tiempo tú enviaste a través del séptimo ángel, mensajero profeta gentil, oh Padre, a revelar todos los misterios, Señor. Entonces ya no hay ningún misterio, Padre. Y en esta tarde hemos lecturado el mensaje de Bartimeo el ciego. Señor, permite tener la fe de Bartimeo. ¿Cómo es que cuando estaba subido al árbol, oh Padre amado, cuando Jesús estaba pasando, por la fe de él, dejó inmóvil por un momento, oh Padre amado? Entonces, fue el mismo ejército poderoso del Señor que detuvo el sol para Josué. Josué detuvo el sol por fe, pero Bartimeo el ciego detuvo al hijo por fe. Oh Padre amado, entonces permite tener esa misma fe, lo traerá a él de la gloria, desde donde él controla todo este mundo, o el sistema solar, oh Padre amado. Gracias, Señor. Si hay un día más que tú nos permitas estar en la cena de este mundo llamado tiempo, Señor, en este espacio de tiempo, continuaremos con este compañerismo, Padre. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que tú nos has enviado, Señor. Permite entrar con mucho gozo, con mucha alegría, porque son misterios revelados, misterios que el mundo no lo puede captar, religiosos que ellos deberían lecturar la Biblia como se debe, no lo pueden hacer, oh Padre, y tú lo enviaste a pequeñitos que quieran aprender, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Juntamente con los hermanos y hermanas, decimos, Señor, muchas gracias por este glorioso tiempo que tú nos has dado, Padre. Si hay un día más, entonces regresaremos con mucho gozo, Padre. Pero pedimos, Señor, que unjas a cada uno de nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Shalom a todos. Dios le bendiga, hermana Reina Manerí, hermana José. Shalom a todos. Dios le bendiga. Shalom, shalom. Dios los bendiga. Amén. Dios le bendiga. Si me quieres, también me ves.
Señor.